Joder. Vale, vamos a ver si está Marty desocupado. A ver, que aquí me desconecté ayer, no, ya ni me acuerdo. A ver, así está. Pero no estoy trabajando. Buenas, bueno, ¿qué Buenas. tal, crack? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Bien, ¿y tú? ¿Vas Bien, bien. despertando o qué? Sí, apenitas. Ah, está bien, está Oye, bien. ¿estás trabajando o Dime. qué? No, hasta eso que no. Fui a escudería a ver cuánto me dan por mi carrito y dan una basura. Joder, ¿en cuál carrito? El rojo. El que me enseñaste ayer, el bestia Sí, la ese. nave. Sí. Me ¿En dan 4 serio? millones. ¿Tú puedes creer eso? Pues mira, si Nah. quieres yo te puedo ofrecer 700K. Es que justo acabo de preguntarle a los diositos si se puede vender Y como creo por que mi no, cuenta. ajá. Creo que Pues la no. verdad me cerraron el ticket, se la sudó. Eso es clip y lo subo, Ya, ¿eh? ya. Strike Sí, para el strike para diosito. ellos. Sí, Claro, hazlo. Si claro. lo hacen con nosotros. No, ya. ¿Vas al evento este de las 7? ¿Vas a Sí, ir? yo creo mínimo para conocer el lugar. Vale, pues yo ahorita me voy a ir a cambiar de ropa, que esta ya la traigo un poquito, ¿sabes? Ya huele feo. Y a ver Okay. si de ahí voy a ir al evento y a ver si de ahí hablamos, ¿vale? Va, va, va que va, me late. Vale. Vale, Ya pues está, ahí nos ahorita te vemos. mando mensaje. Va, thank Vale. you. Bye. Pues eso, vamos primero a... Mira, mira. Espérame, que no sé... Vamos a ir primero a cambiarnos de ropa, ¿no? Déjeme quitar esto, güey, que se me olvida siempre. A ver. ¿Por qué siempre ponen música de banda, güey? ¿Por qué no pueden poner, yo qué sé, algo así chill, algo así chido? Veamos. Vamos por aquí. Espérame que me voy a quitar porque aquí es la entrada. ¿Te imaginas que esté Luna? No, no está. Vamos a ver si está Sara. Sara Jackson. Tampoco está. Vale. Pues nada, nos vamos. ¡Ay, ay, ay! Vamos a... Joder, ¿este está imbécil o qué? Puerta idiota, la puerta idiota. Hola, buenas. No, vamos a la llamada ahora sí, nada más. Amigo. ¿Qué pasa? No sé, ¿eh? Yo creo que se equivocaron. Vale. Vamos a la tienda de ropa que está aquí, pero voy a ir así corriendo porque luego el coche desaparece. ¡Qué hueva, güey! Y qué hueva. Vamos. Aparte está aquí en corto. A ver, vamos a cambiar dos. ¿Hago conjunto nuevo o no? Yo creo que voy a poner el casual, ¿no? El de toda la vida. El de toda la vida. Vamos a ponernos ese. Pam, pam. Tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas de este último día de roleplay. Por lo menos, también te digo, no sé qué vaya a pasar, güey, porque ni pregunté ni nada. Si me sacan del, ¿cómo se dice? Del Discord este o de, ¿sabes? Si me sacan de aquí, pues ya ni modos. A ver, vamos a cambiar atuendo. Casual, ¿no? Este, mira. El de toda la vida. Sí. No creo que me saquen del Discord, ¿no? Por inactividad. Y si me sacan, pues mira, ni modos. Por eso mismo, ahora sí ya lo puedo decir, por eso mismo, el no había buscado trabajo aquí en el juego, obviamente in-game, toda esta semana. Por eso he estado desempleado desde la semana pasada que me corrieron, que me despidieron. No había buscado trabajo. Porque dije, no, pues se me voy a ir. ¿Para qué chingados? Busco trabajo y después decir, no, ¿sabes qué? Siempre no, bro. Siempre renuncio. A ver, quiero ver si está esta Erika, güey. Aunque con Erika. A ver si le podemos. ¿Cómo se llamaba? ¿Erika mala cara? ¿Mala vida? Mala cara. No está, vale. Ah, no, está ocupada. A ver, sí. Está ocupada. Ah, Ozuna, ni me acordaba de este cabrón. ¿Está? Tampoco Ozuna no se ha conectado estos días, ¿eh?
Esteban, mira, Esteban ya ni. Ya ni. A ver. Ah, no está. Vale. Hace rato me conecté. Estuve 10, 15 minutos, por cierto. Pero nada más, o sea, estuve ahí enfrente, donde iniciamos. Y descargué el Flappy Bird y el TikTok, güey. Mira, el TikTok. Está medio raro cómo se ve, güey. Está como que medio crazy, motherfucker. Como que no hay mucha gente que lo utilice, ver. Como que el diseño de los videos están culerillos. Mira. Y hay unos que no me cargan, no sé por qué. Mira. Esto se repite como 3 veces. Y esto ya no me cargan, ve. Yo, pues obviamente no, mira. Vale. Ok. Pues nos vamos. A ver, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Todo lo demás, esto, mira. Es que como que les digo, como que no. No hay mucho rol. Hay muchos lugares aquí en la ciudad, digamos. Hay muchos sitios, güey. Pero, como que la gente, ¿saben qué noté? Como que la gente aquí en este servidor, como ya que tienen sus grupos, quién sabe cuánto tiempo tiene este servidor. Entonces, como que la gente ya tiene sus grupitos, güey, ¿sabes? Como que son muchos de grupitos aquí. Y como que se cierran a conocer a más, ¿sabes? Ay, perdón. Me piqué la uña, güey. Como que se cierran a conocer a más, como que se cierran a nada más a ese grupito, güey. Y si llega alguien nuevo, como que no les hace el feo, pero sí como que, ¿sabes qué? Cuidadito y no sé qué. Por eso están lo que me pasó a mí o lo que el otro día vimos fuera de la fiesta, que se la empezaron a hacer de pedo a un güey. Entonces como que yo noto eso, ¿sabes? Y obviamente la gente nueva o que apenas va entrando o que apenas, yo qué sé, ¿sabes? Que ese estilo es como que, bueno. Al menos si eres hombre, si eres mujer, mira, la vida es más fácil para las mujeres, güey. A ver, vamos. ¿A dónde vamos? Ni siquiera sé a dónde vamos. Ah, pero primero vamos a quitar esta. Es que no sé por qué siempre, güey, me aparece esta mamada así de enorme, güey. Esta mierda, no sé por qué. Siempre le doy aquí. Y siempre le doy aquí y siempre me sale igual, güey. Después. A ver. ¿Dónde podemos ir? Es que creo que no hay nada abierto, ¿no? Mira, están los puros talleres. ¿Y la pizzería dónde va a ser? A ver, déjame ver si aquí en el Discord dice, güey. Para empezar a ver si hay gente. Y también te digo, falta un chingo de tiempo, pero bueno. A ver. A ver. Eventos. Está en 8051. Vale. A ver, ¿dónde es 8051? Estoy resiego. Ah, cerca de aquí, güey. Mira. 80, 44, 50. 50. No es donde. Mira, es aquí. No es donde. ¿Cómo se dice? Donde el bar este. El bar. Espérame, déjeme ver si lo veo bien. Si no, para ir a darme una vuelta. No, no lo veo bien. Es aquí la esta. La pizzería es por aquí, ¿no? Creo que es por allá al fondo, ¿no? Vale, lo que voy a hacer es lo que hice la vez pasada. Que voy a ir hasta acá y me regreso. Para que pueda ver bien todo. Vamos. Uy, no, no, espera. Primero tengo que ir a cargar gas, ¿eh? Tenemos que ir a cargar gas. Creo que por aquí hay una, ¿no? Sí, espérame. Por aquí atrás. Tengo que ir a cargar gas primero.
Ay, qué pendejo. Vamos. Qué pendejo, pendejo fui, ¿eh? A ver, esto por aquí. Empezamos. Porque ya no tengo gas, güey. No me quiero quedar ahí. Que creo que se me perdió un galón, por cierto, ¿eh? Creo que se me perdió un galón de gasolina. Porque según yo había comprado uno y ya no lo tengo. ¿Quién sabe en qué coche lo dejé? A lo mejor lo dejé en algún pinche coche. RR Custom abierto. Apúrale, apúrale, apúrale. Joder, lo lento que carga, ¿eh? ¿Vale? Súbete, papi, súbete. Ahora sí. Let's go. Fucking go. Qué rico que no se... A mí los coches silenciosos, fíjense que me gustan, ¿eh? Los coches así ruidosos que suenan un chingo el motor y... Brrr, que es como que verga. Siento que me quedo sordo. Siento que me voy a quedar sordo. Pero así los coches así como este de chill. ¡Uy! Casi choco. Espérate, por favor. Tengo que ir a arreglar el puto coche tal vez. No pasa nada. Ven. Joder, se me olvida esta puta multa, güey. Ven como ahorita me va bien, bien chido, me va bien chévere. Pero luego después me va del culo que no puedo correr. Que no puedo manejar. La mamada, ¿eh? Es la mamadation, vale. Y ahora nos vamos de regreso. Nos vamos de fucking regreso. ¿Dónde era? Aquí. Vámonos. Por otro lado. Vamos, vamos. Hoy sí se viene mucha plática, ¿eh? A ver si después se conecta a Sara, yo qué sé, para hablar con ella. Joder, otra vez la puta multa, güey. Nada. 12.000 varos me acabo de gastar ahorita, güey. 12.000 putos varos, güey. Lo putoazo. Mira, mira, por pendejo. Por pendejo se fue a la verga ese coche, ¿eh? Ese coche por pendejo se fue. Vamos a marcarle a Martis. A ver dónde está. Estacionada perfecta, ¿eh? Oye, yo voy a arreglar el coche. Estará abierto. A ver, está abierto las torres. 72-28. Yo creo que voy a hacer eso, ¿no? Mira, llevo a arreglar el coche. Y digo, oye, no está por aquí. 72. ¿Qué? 83. No está por aquí Luna Torres. 72-83. Creo que es por aquí, ¿no? Aquí, mira. Vamos.
Aquí aguas que hay otra puta señal de velocidad. Mira, 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 mira. Aquí ya. Uy. Hola, buenas. Nada, así que la pegan. Vengo aquí a ver si me pueden arreglar el cochecito que tuve unos pequeños rayones. No se ve, ¿no? Que está aquí. No puedes, chido, pa, gracias. ¿Cuándo te voy a deber? Será que 3.500, por favor. Vale, espérame, ¿eh? Con permiso. A ver. 3.500, ¿no? Déjame pongo en la compu un rato. Gracias, A caballero. ti, Buenas gracias. tardes. Güey, es como... ¡Ay, cabrón! Ay, no te rompes. Todo bien, todo ¿Cómo bien. que te llamas tú? Sí, voy a salir por la... Dale, verga. Dale, verga. Joder. ¿No seré yo el mejor conduciendo? Sí, lo soy. Vamos. ¿No seré yo el mejor conduciendo? A la verga. Con las putas multas. Joder. Ay, ay, ay. Esto creo que va a ser aquí, ¿no? Pero creo que todavía no está. Mira, mira, creo que lo siguen arreglando. Vale. Vamos a darnos una vuelta, ¿no? Por la city. Por la fucking motherfucker bitch. A ver. ¿Qué ven? Les digo, o sea, hay muchos lugares abiertos. Por ejemplo, está el restaurante. Vamos a ver, vamos al Takimeshi este, güey. Hay muchas cosas abiertas, hay muchos restaurantes y lo que sea, pero les aseguro que el restaurante este va a estar, si no vacío, casi, güey. Si no va a estar vacío, casi. La pela, la verdad, pero bueno. Por aquí. No, ese que va. Mira, 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 no sé qué me pasó. Joder. Mira, mira. ¿Ves cómo va a estar así? Vamos a entrar nada más para una bebida, yo qué sé, güey. Para comprar algo. Para hacer un poquito del rol. En lo que dan las 7, que faltan 10 minutos, 13. Hola, buenas. ¿Tienen servicio? Buenas, caballero. Buenas. Sí. Vale. Joder. ¿Para llevar o comer aquí? ¿O comer acá, caballero? Para llevar, de favor. Okay. Va a querer bolas tiernas, el ramen sacamoquito o el ya me cago. Y de bebida tenemos Llenamesta, el combo VIP tenemos el Llenamesta. Y las bebidas tenemos Sake Mesta, Sakude Mesta y Yakult Ero. Dame un yakulero y un ramen. Ni uno. Sí. Ah, ok. Permítame. Joder, aunque mira, mira lo que tengo, pero bueno.
que ven, ve, está abierto esto y está vacío, güey. Y así todos los sitios, todos los restaurantes. Podemos ir a Lasgar y va a estar igual, güey. Podemos ir a, yo qué sé, a... Si estuviese, por ejemplo, el Vanilla, y a lo mejor el Vanilla, como hay putas, hay más gente, ¿no? Pero de ahí en fuera, está así, güey, mira. Nada, güey. Ok, permítame entregarle. Vale. Ahí está, caballero. ¿Cuándo te va a deber? 3600 sería. 3600. Sí, sí, sí. Vale. 1800 cuesta cada uno. Sale 4000. Ahí está. Gracias, caballero. Gracias. Buen día. Cuídese. Ya. 4000, ya me voy, es mi último día, de aquí a julio por lo menos. Vámonos. Por ejemplo, también había estado viendo que hay en el ayuntamiento para abogados y así, güey. O sea, ahí están contratando. Vamos. Es que, ¿qué otro sitio está así? Aparte, vamos a Lasgar para que vean cómo... ¿Cómo no hay ni madres? ¿Quieren ir a ver? Mira. Vamos, el Asgard está por aquí. Creo que es por aquí. Vale. Vamos. Para que vean que no miento. ¿Qué rollo, pinche Duvalín? ¿Cómo estás? O sea, hay muchos lugares abiertos, pero no hay gente, güey. Y la gente que está en grupitos y se hace muy pesado el rolear con ellos. Y es como que, ¿sabes? A ver, es por aquí. Y de aquí, por acá. Vamos. Ay, joder. Y otra puta multa. Claro, cómo no. Y me caigo a la verga. Vamos, di que sí. Di que sí, puta madre. Pero mira, no pasa nada porque estoy aquí. Por abajo. ¡Wap! Ahora por arriba. Ah, no, es por acá. Ya creo que está cerrado, aparte el Asgard, güey. Aquí ya vine en stream, creo que no, ¿verdad? Creo que está cerrado, mira, no hay ni gente. Este es... Este es un muy buen sitio. La verdad, este de aquí está muy, muy bonito, güey. Aquí sí valía la pena traer a una chicuela, ¿eh? A ver si cuando regrese, en julio ya está. Sigue, güey. Porque luego los van cambiando, los van quitando y así. Vamos a marcar otra vez a este cabrón. No está. ¿Cómo? Se salió. Qué raro, ¿no? A ver. Yaquimito. Es que leí aquí Jackie Torres. Yaquimito. A ver. Es que ven, no hay nadie, güey. Si aquí estaba este cabrón, ¿qué le habrá pasado? ¿Habrá reiniciado? Porque estaba en streams. Estaba en streams. A ver, espérame, ¿eh? Déjeme ver. Déjeme ver, boludo. De escuchar, mano, la canción de la alegría. El canto alegre del que espera un nuevo día. Vale. Pues faltan 5 minutos. Hola, buenas. ¿Todo bien? Papi, ¿qué haces aquí? Nada, estaba viendo un mensaje, pero dime qué pasó. Y me traen, ¿no?, como piñata. Que te vimos aquí solo y dijimos, no, pobrecito. No. ¿Quieren que lo lleve a un sitio? No, aquí tenemos el carro, no te preocupes. Ah, vale. No, es que te vimos solo y pensamos que estabas triste, pero bueno. No, es que ando viendo porque no hay nada en la ciudad. O sea, hay muchos sitios, pero está todo muy tranquilo.
A ver, ahora. ¿Ya fuiste al comedy? No, está abierto. Sí, está abierto. ¿Cómo pues que no? Voy a ver si hay gente ahí para, yo qué sé, para hablar un poco. Sí, sí. ¿Ustedes vienen de ahí o qué? Pues yo paso allá cada rato. Ahorita que yo pasé, estaba abierto. Vale, vale. Pues a ver. Es que ya te digo, no. Está todo tranquilo. Todos estos días han estado así. Espérame un tantito, no te vayas. Pensé que me iban a saltar, ¿eh? Dije, ya vale, verga. Tampoco pensé contigo. Tú. Ew. ¿No querrás conseguir gente y hacemos una fiesta en el Bahamas? Pues estaría bien, ¿eh? Sí, mira, consigue gente y nos vamos para el Bahamas. O sea, mi mamá aquí tiene... ¿Qué tiene? ¿Rol tienes? No sé, pero... Subjefe. Ah, ella es un jefe de Bahamas. Vale, me parece bien. Sí, consigue, si quieres, consigue amiguillos. Pásame, te paso mi contacto y ya me dices. A ver, no, tú dime más bien, dime, llevo gente y nosotros vamos y te abrimos. Ah, vale, ustedes trabajan ahí en el Bahamas, entonces. Me invitan a mí. Sí. Ah, vale, pues a ver si consigo gente y ya te aviso. Sí. Ella es un jefe de Bahamas. Vale, ¿cómo se llaman? Ella es Raven Shadow, ya te paso el mío, espérame. Vale. Yo me llamo Sun Shadows. Ella es mi mamá. Sun Shadows. Sí. Tú ponle hijo de la subjefe de Bahamas. tan o heredero del saque mente. Así ponle, así ponle. Heredero. ¿Cómo lo borro? Ay, no me puse los zapatos. ¿No lo puedo borrar? Hijo de... Es que Ismael Shadows. Este quiere que le pegue un tiro. ¿Tú eres Eusebio Martínez? Sí, perdón, que estaba aquí haciendo esto. Soy Eusebio. ¿Tú eres Eusebio Martínez? Sí. El mismísimo. Etere, fiesta Bahamas, pues de fiesta Bahamas Martínez. Vale. Pues a ver si ahorita busco a gente y a ver si están disponibles. Dale, busque, igual nosotros vamos a ver si conseguimos gente. Vale. Éxitos, claro. Nos vemos. Gracias. Joder, todo cambió desde que Luna traicionó a Eusebio. Sí, güey. Oye, sí, ¿eh? Todo se derrumbó. Ponemos música triste. Del Eusebio. ¡Ah! Que así son las mujeres, güey. Así son las mujeres. Traicionan. A ver, vamos a comprar algo aquí. ¿Qué se puede comprar aquí en este Badulac? No se puede, güey. No está, mira, no está. Hazlo así. Jeje. Compramos una cheluki. Compramos una chelas, a ver. Creo, a ver, cerveza. Cerveza. Quiero tomar cerveza. 1500. Una de 1500. No mames, está muy cara, ¿no? 1500. Una chela, 1500 pesos, güey. No te pases de verga, pues qué viene, güey. O sea, ¿sabes? ¿De qué es? Y no hay ni cajeros, mira, no, porque no me alcanza. Tengo 1300, güey. No hay ni cajeros aquí para sacar. Porque hay en algunos que sí tiene cajero. A ver aquí. No, espérate, que no quiero que se robe, ¿sabes? Te hace volar. Es que no mames, 1500. Mira, una chela. Vale lo mismo una cerveza que una botella de whisky. Una botella de tequila, pero ¿es gran malo o no? Si es gran malo, sí, si no, no. El martini. No mames. ¿Y qué más se puede comprar aquí? A ver. ¿Esto por aquí? Nada. A ver, ¿esto por aquí? Nada. A ver, ¿esto por aquí? Nada. Nada, nomás chela se puede comprar aquí, güey. ¿Tabacos? Estaría guapo, ¿no? Que se pudiese comprar... A ver, ¿qué fue eso? Abrir licodería. No, porque ese es robar, ¿no? No, lo quiero robar, güey. Vámonos. Cerveza. Quiero tomar cerveza. Si va una canción, ¿no? Joder. Lo tenía desbloqueado. Vámonos. Vamos yendo al evento este, ¿no? Que ya van a ser las 7. Hace volar, ojalá.
Que me lleve a la chingada, que me haga olvidar a Luna. A ver, vámonos. ¡Ah! Así, güey. Todo está presupuestado. Vamos. Joder, mira. Ya se me empieza. Ya me empieza a ir mal. Mira, mira, mira. Me la pela los semáforos. ¡Ay! ¿Qué será? ¿Guardamos el coche en el garaje? Es aquí, ¿no? ¿Dónde es? ¿Guardamos el coche en el garaje o lo aparcamos ahí afuera, aunque se pierda después? ¿Qué hacemos? What we can do. No, porque este es el otro, ¿no? No, no alcanza a ver bien, güey. En el garaje, ¿no? Y venimos aquí. Vamos. Sí, porque no quiero gastar 500. ¿Y esa verga? No mames. No me digas que está un hacker, güey, otra vez, güey. No me digas que está un puto hacker otra vez, güey, en el server. Va a ser la mamada eso, eh. ¿Le hago una foto a esto o qué? Y la subo a Twitter y le pongo, ¿pero esto qué es? Safe. Save my life and I'll be sitting. Na, 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 na. A ver, lo que quiero es. ¿Es esta? Sí. Es copy. Y de ahí aquí. Y de ahí aquí. Imagen. Vale. Ponemos. Pero esto. ¿Qué es? Ascent. Nah, nos vamos. Un helicóptero Apache ya, pero ahí muy raro, ¿no? Muy raro, muy raro. Mira, mira, mira. A ver, según esto es allí. Corre, 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 corre. No te maten. Param, 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 param. Ay, 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 ay. Adiós, petó el juego. Se me petó. Ah, no. Sé que se me había pitado. Ay, 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 ay. Según esto es aquí, ¿no? 8051 era, ¿no? El este. A ver. Sí, aquí. Vale. Creo que es ahí adentro, ¿no? Se peta el juego ya, no sé. Es aquí. No. Uf, mira esas texturas tan hermosas. Creo que es aquí, ¿no? A ver, voy a meter así de chismoso ya que se fueron esas. Uf, y esas texturas de 4K HD. Vámonos. A ver. Hola, verga. O es aquí a la vuelta, creo que es aquí a la vuelta, ¿no? Sí, mira, creo que es aquí. ¿Será aquí? Creo que es aquí. La fucking motherfucker bitch pizza. Mira, aquí hay un garaje, güey. Ah, no sabía, ¿eh? Todavía no está esto, ¿eh?
Todavía no está. Vamos aquí enfrente. Que nadie me atropelle, por favor. Vale. Qué bonito lugar, ¿eh? Este lugar, quieras o no, está bonito. Está chulo. A ver, espérenme. Lo que veo aquí. Si han dicho algo en el Discord. Porque, a ver. Las 7 ya son. ¿Sí es hoy? ¿Para empezar? Sí, ¿no? Porque al inicio decía. A ver, 29 de marzo es hoy, sí. Ah. Perdón, es que tanto perico me duele la nariz. Habrá sorpresas, menú de televisión. Vale. Pues no, ¿eh? Ah, ponemos un poquito del rol en coche con música. Espérame. No es cierto, ¿eh? Si te ofrecen drogas, te van a decir que se siente muy chido, que te no sé qué. No es cierto. No hagas caso, no es cierto. Este cabrón, ¿qué? Pero cabrón, estaba aquí el pinche Marty. Ya no está, se fue. Ahí está, ¿no, verdad? Ni sus luces. ¿Estará Sara ya? A ver, vamos a ver si está Sara ya. Digo, no sabes qué, quiero hablar contigo. No está. Joder. Puto asco. Sí está. No, pero, o sea, sí está en directo, pero no sé qué está haciendo. ¿Qué está haciendo? A ver. Porque hace rato sí estaba. Hace rato sí estaba. Déjame. Obviamente sí está en roll. Signo de exclamación abiertas. Tunas 12 acaban de usar un beat. Muchas gracias por ese beat. Suerte, bro. Muchas gracias. Muchos thank yous. ¿Qué está? Está viendo. Está en internet, está viendo imágenes, no sé qué está haciendo. Está viendo coches, creo. No sé qué está haciendo el vato. No sé qué está haciendo el vato, pero no. Mira, a ver. Podemos ir a Vanilla. La temática de granja, nos esperan a las 9:30. ¿Cómo ves? 9:30, es que ¿por qué siempre muy tarde, bro? ¿Por qué siempre muy tarde al Vanilla, mira? Vamos al Vanilla hasta las 9:30. Pero yo a las 9:30. Que hoy juega el América, güey. A las 8. Yo quería ver el partido. Lo vemos en directo, el partido del América. Estamos en roleplay. Lo pongo aquí en una de las pantallas. Sí. Para estar en el Vanilla. A ver qué se arma. Ya que va a ser el último día hoy. Pues mínimo, ¿no? Ya que es el último día. Que no hay nada, güey. Es que, ¿cómo ven? Les digo, o sea, hay un chingo de lugares y no hay nada, güey. No sé ahora mismo cuánta gente hay. Ah, 171 jugadores hay, güey. 170, no 50 jugadores, 20, que diga, bueno. Pero es que... A ver, dos de las mejores bailarinas de la ciudad. Esta noche, 9:30... Los esperamos. Ambiente. Con bebidas especiales. Ya, estaría bien, pero a ver, para que me. O sea, para que baile. Digamos, para que me baile alguien. Cuesta millones un baile, güey. Sí, dime. Apá, cáete a la fiesta que ya abrimos. ¿En dónde? Ahí en el Bahamas. En Bahamas. Vale, ahorita voy, sí, para allá. Tráete gente. No hay nadie conectado, los que conozco, Tú pon un TWT, cállate todos al Bahamas o como sea. Vale. Todo el que veas por la calle, dile, cállate al Bahamas. Vale. Ahorita llego. Dale, pa' dale. Ah, mira, acabo de cargar los sonidos hace rato y ya llevo la mitad, güey. Nada más haciéndome pendejo. Ponemos música. Ponemos música de chill. Para recordar a la luna. Pongo la canción de Fey de Luna. Ay, cabrón. Pongo la canción de Fey de Luna. A ver. Espérame, que me tengo que salir de aquí. Tengo que poner esto aquí. Espérame, que. Joder, no sé. A veces de verdad no entiendo qué le pasa a mi computadora,
A veces creo que sí es una pinche PC del gobierno. Creo que sí es una pinche PC de gobierno. A ver, esto por acá. Vamos a darle en copiar. Esto por acá. Y ahora ponemos Play Sexo. Me la pela YouTube, la neta, con su copy. A ver, ponemos esto por acá. Esto por acá. Y Play Music. Ah, coño, pero espera, no la voy a escuchar. Espérame. Qué pendejo, pues esto lo tengo desactivado. Jejeje. Jejeje. Así. Vale. Y ahora, esto por acá. Ahora sí. En teoría debe de escuchar. A ver. Le subimos más. ¿Se puede subir de aquí? Vamos a subir un poquito más. Así. Rolón, ¿eh? Después de tanto tiempo nos volvimos a encontrar. ¿Por qué no fue? Ah. Recuerdo que en tu casa siempre estaba tu mamá. Veíamos la tele, nos gustaba platicar. De puras tonterías que el tiempo. ¿Dónde se le va a más, güey? Después todo terminó. No supe más de ti. Cambiaste y ya no vales. Tu número cambió. Mi perro se murió. Y ahora estoy aquí. Y digo. Gracias por los días y las noches que me hiciste soñar. Creo que es. Creo que es por aquí el Bahamas, ¿no? Aquí. Bahamas. Casi. No sé conducir, ¿eh? No, qué mamada, ¿eh? Mira cómo se me ve. La apagué, la apagué. Es que mira, mira. Se viene el roleito.
Y ahora nos vamos a aquí. ¿Qué onda, Jenny? ¿Cómo estás? Signo de exclamación abierta y el guión bajo play acaba de usar un roleito triste. ¿Qué pasa, Dimitri Bot? ¿Cómo se llama la...? Oh, no, ya sé cuál, ya sé cuál, ya sé cuál. Espérenme, ¿eh? Mejor esta, mire. Mejor esta. No, esta no, esta no, esta no. A ver, esta. Esta mejor, ¿no? Te busco y no sé dónde estás. Estoy buscando respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina, te temblaba en las piernas. Contigo la noche no eran pa' dormir. A veces lo ignoro, fumo y bebo solo. Siempre pensé que no te debiste ir. Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro. No supe qué día te olvidaste de mí. Supe qué día te olvidaste de mí. Esa música no, esa música no, esta no, esta no. Esta no es de tristeza, esta no es de tristeza. ¿Qué pasó aquí? Estamos tristes, ¿no? Estamos tristes. Eusebio está triste. Eusebio está triste. A ver, que no encuentro. Yeah.
No sé si tu boca está besando a otra. En estos momentos, y no sé si tus ojos se olvidaron de mí y los pensamientos se fueron con el tiempo. Y me pregunto qué hubiera pasado si estuviésemos juntos, aún enamorados. Y me pregunto qué hubiera pasado si estuviésemos juntos, aún enamorados. Ya no sé por qué. Todavía yo te espero, aunque yo sé que tú no vas a volver. Esto mapa de mierda. Mira, mira. Los polvos en la parte posterior del carro pa' los tiempos en la superior. Siempre dejaba ropa interior, cada polvo mejor que el anterior, pero no como el primero. Tú sabes que ese no se va a borrar. Ahora me pasa en el putero, yeah. A otra persona no podía amar. Aquí fue donde venimos a jugar cards. Pero es que ninguno se te para al lado. Chocones. Dice que te fuiste sin otro tornado. Escuchando mata el piso, baby, me siento down. Si no tengo de tu piel, down. Tú se tienen que ir de la nola de Chris Brown. El cerebro dando vueltas, lo tengo mareado. Cada cual por su lado, yeah. Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si estuviésemos juntos, aún enamorados? Y me pregunto, que ve, no hay nada, güey. Esta canción es muy buena también, ¿eh? Espérame. Es que ve, no hay nada, güey. Si entro va a estar vacío, güey, porque no hay ningún puto coche aquí, güey. ¿Ven? No hay nada, no hay nada. A ver si ya está el cabrón de Marty para hablar con él. A ver qué pasa aquí. Estaba cagando de risa, ve. Estaban peleando, creo, Jenny y tú. Que se tome unas frías y se le quita ya. Estaría bien, ¿verdad? Estaría bastante bien. A ver, espérame. Esto por acá. Aquí, aquí, Marty. Ahí está. Sí, sí, así de grandes. Ojalá. Ojalá. Vamos a ver si ya está esta pizzería. Buenas, me fui tantito. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Ya. Ya no, voy para allá. Está el evento ya. Es que estuve hace rato ahí, pero te veía. Estaba cerrado todavía. Ah, no sé, apenas voy para allá. No sé. Vale, ya si no, pues ahí hablamos un ratito. Va que va. Vale, ahorita nos vemos. Bye. Es que no sé por qué vergas me iba al principio bien vergas y ahorita cómo se me va lagueando esta mamada. Es que Jenny andaba saboreando sabores. Pues sí. Igual estaba, ¿sabes? Saboreando otra cosa. Mejor especificar. A ver, ¿qué? No, el celular no. Era aquí, el mapa. Es aquí, ¿no? Por aquí, ¿dónde es? Aquí. Vamos allá. Se saborea todo. Ay, ay, ay.
Joder. Mucho coche, mucho coche, mucho coche. Mucho coche para este imbécil que no sabe manejar. A ver. Eusebio, porque yo sí. Yo sí sé manejar. A ver, creo que por aquí había un garaje, ¿no? A ver, si me sale. Sí, mira. Joder, espera. Vamos. A ver. Creo que ya está abierto, ¿no? Escucha música. Sí, mira. Es que no hay nada, güey. Oh, Dios, ¿por qué se me ve así, güey? Neta. Hola, buenas. Bueno, bueno. ¿Ya está abierto? Disculpa. Sí, sí, ya. Vale, vale. Y... enseño a mi perro. Ay, cabrón. Tenemos pizza. ¿Cómo estás? Y alitas. Pizza y alitas. Sí. ¿De qué sabores tienen las pizzas? Pepperoni y pepperoni con salchicha italiana. A ver, dame una pizza y dame las alitas. Está igual, ¿son de un solo sabor o tienes de varios? No, solo de barbecue. Dame, a ver, dame unas alitas también. Se llamaba Chiquito. ¿Cuántas y cuántas? Dame una pizza y las alitas, ¿cómo es? Chiquito. ¿Por pieza o por...? Sí, es como una comida, vienen como 10 piezas en una. A ver, dame unas dos. ¿Cómo? Son una pizza y dos alitas. Sí, sí, sí. Para probar. ¿Qué vas a decir? Una pizza con piña. ¿Pizza con piña no tienes? Pues ya no es chiquito. ¿Perdón? Una pizza con piña no tienes. Como el chiste de Franco Escamilla de que la abuela que fumaba. ¿A ti te gusta mucho la pizza con piña o no? No, la verdad, ¿cómo no fumaba nunca la abuela? Pues ya no. ¿En serio? Ay, no sé. ¿Y la cebolla? Pero sí. Sí, la cebolla, sí. Vale, vale. Es que sí, dice pura jaladota. Sí, qué rico. Es que. Pues sí. Pero bueno, pues. Es que ven, o sea, este lugar es nuevo, abrió hoy. Échate para acá, no, para o sea, tu llamaba, izquierda. Pero nada más cuando solamente estaba así cuando... Ah, y de tomar, ¿qué tienes? Perdón, se me olvidó preguntarte. Coca-Cola, Fanta y manzanita. Dame una manzanita. Una coca de piña no tienes por ahí. No, piña no tengo. Vale, vale. Joder, ya estoy viejo. Ahí hasta. Una pizza, las alitas y la manzanita. Vale, vale. ¿Cuánto te voy a deber? Eso es todo. Uno, sí. Solo uno de cada uno. Sí, sí, sí. 1800, pa. Vale, espérame. Vamos a dar 2000, güey. Vamos a ver, ahí está, mira. 2000. Nah, 2900 no. 200, 2000. Ahí está. Ahí, está, ahí tienes. Papi, vale, gracias, gracias. Dale, gracias, estamos activos. Es nuevo, ¿no? Este restaurante acaba de abrir hoy. Sí, sí. Vale, vale. Es que pensé que iba a haber más gente por la inauguración, pero... Sí, yo también. Uah, pero creo que también tienen otra cosa en el Bahamas, por eso no hay mucha ya, gente. Ya, no, pero no. En el Bahamas se lo acaban de abrir, pero no te creas. O sea, todos los sitios están así. Ya fui a varios y hay uno o no hay nadie o así. Entonces... No sé dónde está la gente. Sí, hace ratito habían dos ahí comiendo, entró uno, se fueron, entraron ustedes, pero así poco a poco. Pues a ver. Bueno, pues muchas gracias. Dale, papi, gracias a ti. A ver, vamos a probar para porque, ándale. Porque ya no estoy teniendo comida de esto, voy a ver, espérame. Es que mira todo lo que tengo, güey. Ya ni tengo espacio, literal, ve. Ya no tengo espacio, literal. Muy a ver, vamos a probar la pizza, ¿no? Sí, tarda demasiado. ¿Usar? A ver. ¿Qué tiene? ¿Cuánto nos sube? 30, uff. Muy poquito, ¿no? Y a ver, mira, ya que estamos, esta ensalada, la también. Que esta tiene más días, ¿sabes?
Una ensalada de camarón. Mira, y así ya liberamos esto. Nos chingamos la fantita. La 20-20. O sea, 40. Muy caro. No, o sea, de hecho es muy barato, ¿eh? Es por, o sea, en otros sitios. Es muchísimo, pero de hecho es muy barato. Por ejemplo, este ramen y este Yakult, estas dos, hace rato me costaron, ¿qué? 3,600, ¿no? Pero yo le di 4,000, le di 400 de propina. Imagínate, nada más esto y esto. Entonces, ahorita, pues sí, me fue mejor. A ver, esto por aquí. ¿Qué necesito? Más agua. A ver el Yakult. ¿Cuánto sube el Yakult? ¿Qué viene, Martí? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Martí? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Bien, bien, ¿y tú? Pues, más o menos. Espérame. Ah, no digas eso. ¿Cómo que más o menos? Más o menos. Extrañando a ya sabes quién. No. ¿Cuál de las 15? Sí. A las 15. No. Bueno, por eso es fuerte, ¿eh? Sí. Sí. ¿Y tú qué tal? Dale. Pensé que iba a estar de servicio, ¿eh? Yo también. Pero míralo, aquí estamos. Andaba con otras cositas. Nada, mira, es que todos los lugares están así, ya fui a varios. Y este es inauguración, imagínate. Pensé que iba a haber más gente. Ya. Ahorita ya estaba diciendo acá, gente. Franco, que estaría muy bueno a domicilio, bro, la pizza. Buah, sí, fíjate. Sería God. Sí, la verdad, sí. Pero fíjate que es buena idea, de repartidor. Sería buena idea. Sí, la verdad funciona. Yo era... Porque es que... Delivery del Bamas. Funciona muy bien. Mucho dinero. Sí, para eventitos, para juntas. También te la puedes hacer, pero... Sí. Eso sí. Ya, pero a un repartidor no es como que... lo quieras amenazar o así, ¿sabes? Sí, bueno. Porque siempre sale una hamburguesita porque así es la animación. O te puedes comer lo que quieras, pero es una hamburguesita y una botella de agua. Un poquito de protección extra. Estaría bien. Te la quitan. Van a la Jenny. No. Oye, cierto que Duvalín puede. Allá norte, puede darte van, ¿eh? 6 personas, yo creo. Puede darte van. Increíble. Pero no la hagas, pinche Duvalín, ¿eh? ¿Y vas a comprar? ¿Vas para probar la pizza o qué? Yo. La verdad, ando full. Tengo 2 kilos de. Full de comida, ¿eh? Sí, yo también, pero bueno, vengo probando cositas. Mi inventario, mis bolsas están llenas de comida y agua. ¿Tienes barra PC? Sí, igual. Tengo una camioneta completa con de eso. Ya. Oye, por cierto, ¿por qué ya nunca volviste a vender comida? Por flojo. ¡El diablo! Sí, que contigo me salía más barato, la comida. Yo te la tengo, Diablo. Yo te la vendo. Contigo. Saliendo directo en la cara. Yo tengo muchísimas. Debo tener 300, 400. Oh, mira. Dios. Sí. Y es que yo sigo comprando. Es que lo malo. Ya. Parece bueno. Tyson, bro. ¿Vas a ir al Vanilla o qué? De vaquita. No sé, ¿tú vas a ir? No me gusta la temática. Y sí tenía ganas de ir, No vas a ir. Yo me hace horrible la temática. Yo que estaba pensando en ir. Pero a ver, podemos ir sin temática, ¿no? Pero ellas van a estar en temática. Las diablillas. Mira. Me voy, Dame $1,000 y no te baneo taquis. ¿Y este qué es, otro coche o qué? Es de Franco. Ah, coño, pensé que era tuyo. Diablo, se ensucia muy rápido esto. ¿Qué? Es un Bugatti, ¿no? Sí. Joder. ¿What? Sí, aquí hay garage. Yo pensé que te había desaparecido, No, ayer antier así me desapareció mientras estaba cargando gasolina el coche, ¿sabes? Literal, me bajé, empecé a cargar gasolina y desapareció el puto coche de mierda. Me tuve que ir corriendo. Diablo. Ya. Mira, el Vanilla está abierto. Contrataciones abiertas. ¿Contratamos una o qué, Marty? No, o sea, que te contratan. No es que... ¿Cómo? ¿Sabes? ¿Cómo que te contratan? Ajá, están contratando. No es que tú puedas contratar. ¿Tú crees que si yo voy al Vanilla me contratan?
No. Mira. ¿Tú crees que si voy me contratan? No. Mira. Ocupaba. No. Mira, ¿tú crees que me contraten? Que no, que ya, no, que ya, no, ya que por no, favor, ya. No. Estás aquí en el cada coche, pregunta va a ser más y más, ¿eh? Cada vez. Joder. Ya la tercera pregunta ya va a ser sin nada. No, ya, me faltaban los tenis. Yo digo que sí. ¿Quieres ir a platicar de algún lado? No sé si te... O sea, si quieres platicar solo conmigo, si Franco puede escuchar. Sí, va, la puede, verdad escuchar. Es que sí, es tema mujeres. Franco controla, ¿eh? Yo también tenía problemitas y le contaba. No, es tema mujeres. Es... A ver, si quieres podemos platicar, no sé, aquí. Más para acá, vente, si quieres, mira. Ah, bueno. Se pueden ir a un lugar, ¿eh? Tampoco hay tanto problema. Sí, claro, aquí igual nos... Ya, es que, va a ver, no es tan serio, pero es importante. Está bien, yo por eso pregunto. Ahora, que si quieres que no suene arribita en satélite, igual me muteo, ¿eh? No te preocupes. A ver, lo que pasa es que hoy probablemente sea mi último día aquí en la ciudad. No me la contés, ¿por qué? ¿Te aburriste o qué? No, fíjate que me salió un trabajillo, ¿sabes? IRL. Ah, ok. Sí, me tengo que ir a otra ciudad y entonces pues no voy a poder. Ah, no, pues está bien. Obviamente se prioriza eso. Sí, entonces espero y a ver, voy a ir hasta julio, entonces a ver si está por aquí. Julio. A ver si sigues por acá, a ver si siguen todos para... Pues para yo estoy bastante metido en esta city, yo no creo moverme, la verdad. No lo sé, ¿verdad? Pero igual. Ya. A ver si... Bueno, también te quiero decir, si llegas ahí a encontrar a Luna 1, a Luna 1, a la original. Ok. Ahí, sí. Te la encargo, ahí cuídala, que no le pase algo, ¿sabes? Que me recuerde va, un poco. Y le digo que... Bueno, no sé si le vayas a dejar un mensaje, deberías, ¿eh? Sí, le voy a dejar un mensaje. Ah, va, que va. Sí, le quería dejar un mensaje también por la aplicación de Discord, pero... no sé qué pasó, que no le puedo enviar mensaje por ahí. Por cierto, ¿cómo estás en Discord para... Te agrego. A ver, te envío un punto. Espera, Déjala, busco. Otra vez se me congeló el Discord, bro. Ya estoy harto de eso. Ya, a mí me pasa, en la compu me pasa mucho, en el cel no tanto. A veces es un poquito OC, ¿no? Pero bueno. Ahí está, envía un puntito. ¿En el apartado de puntos? Sí. Se va Eusebio, ¿eh? Se va Eusebio. Joder, lo que pudo haber sido. Va, ahí te envié solicitud. A ver. Pues está bien, bro. Está bien. Que, pues felicidades también. Siempre viene bien la chamba. Sí, y pues eso, no voy a poder estar. Porque, a ver, voy a una ciudad que está... Bueno, no es como ciudad. Pero en la zona en la que voy a estar es como... Está en construcción. Bueno, no en construcción, sino que está... ¿Cómo se dice, pues? Como incomunicada y así. Más o menos, porque no llega bien la señal de internet, del cel, ¿sabes? Ah, igual uno con la chamba también se cansa para estar aquí, ¿eh? Sí, va a venir a chambear acá. Ya. Entonces, sí. Por eso no me puedo llevar la... Pues está bien, bro. Pues un gusto. Igual cualquier cosa también nos tenemos allá arribita en los satélites. Sí. Ya te seguí ayer. Vale. Digo, por si vuelves a aprender o algo demás, pues también andamos ahí. Ya, puede que a lo mejor un día de abril, de mayo, vuelva aquí, porque voy a regresar aquí a donde estoy viviendo, pero así por pocos días, pues. Ah, va. Nice. Pues sí, ahí me hablas y a ver si no estoy en la city, pues me hablas arribita y a ver si me conecto. Vale. Nada de eso y para encargarte a Luna. ¿Tienes un número de Luna? No, la verdad no. A ver, te lo voy a pasar por cualquier cosa. Y de hecho, prácticamente nunca me la he topado. Creo que una vez en el comedy solo. Ya, creo que ya no trabaja ahí.
Es que, a ver, ¿te acuerdas que me mandó el mensaje del trabajo y todo eso? Sí, sí, sí. Yo pensé que era de aquí de la ciudad, pero creo que era allá arribita también. A ver, ¿te dicto el número o no sé cómo pasarlo? Va, va, va. Sí, sí, sí. Mándalo. Es 55 32 29 37 1. Va, ya está. No vayas a quedar chapulinear, ¿eh? Va que va. ¿Eh? Chapulineos no. No, 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 como crees. Aparte, sabes que yo soy muy tranquilo con eso. Ya, ya. No, ¿sabes? Nada, no, ¿cómo crees, bro? Hay códigos, hay códigos. Hay códigos de chiludos. Tú tranquilo. ¿What? ¿Marín? Pero bueno, eso era lo que te quería comentar. No sé si mañana me conecte un poco, pero sí. El lunes me voy. Ah, entonces sí ve al Vanilla hoy, ¿eh? Último día. Ya, pero también te digo, los privados cuestan, ¿qué? Un millón y algo y yo tengo 700K. ¿En serio? Bueno, no sé, no sé. ¡Ala! Pero pues, si la entrada cuesta 50,000. Ala, ala. Sí, sí, sí. No sé, la verdad. A ver, una vaquita loca, a mí me va eso, ¿eh? Mira, la verdad es que te lo pagaría, ¿eh? Pero... también dando muy justo de dinero porque ya está demasiado. Ya, tú los, o sea, coches Jeep, te traen la mal. La Jeep me costó 12 millones. Joder, contigo. Sí, claro. Y ahorita quise intentar vender el de Rubis y me pagan una miseria, entonces no. Y ya me dijeron que es ilegal que lo venda como yo, ¿sabes? Uh-huh. Sí, sí. Pues nada, ¿tú vas a ir al Vanilla? Es que la verdad no. Es que, no me late lo de, ¿sabes cuál es el problema? Que es granja. Que si no, sí va. A las 9:30. ¿Y qué tiene? Y a las 8 hay partido del más grande, ¿sabes? ¡Ah! Nah. Qué bueno que te vas, ¿eh? Nah, a las 8 juegan las poderosas y... ¡buah! Nah, qué asco. A lo mejor me lo pongo en el cel mientras me estén bailando, ¿sabes? Nah. ¡Franco! ¡Franco! Franco. Es que él le va a las Chivas, por eso. Barty le va a las Chivas. Obviamente no. No le gusta. Ah, entonces no le vas a ningún equipo, ¿no? Le va al Madrid. Madrid. Franco, Franco, Franco. Eso es. Franco, Franco, Franco. No me acordaba de eso, bro. No me acordaba de eso. Franco, 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 ¿por qué gritamos Franco? ¿Secuestrando menores? ¿Cómo que secuestrando menores? Me lo voy a poner a revivir. Franco, pichurina con papa. ¿Qué es pichurina con papa? ¿Se les dicen unas cosas a ustedes? Oye, ¿vamos a entrar en servicio o no? No sé, no sé si me meter justificante o... Yo digo que es mi último día, tienes que meter justificante. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué hacer, bro? Podemos ir al Bahamas, podemos ir al Vanilla, podemos, yo qué sé, saltar de paracaídas, secuestrar a alguien. ¿Compraste pizzas? Ay. No podemos secuestrar a nadie. Ya, ustedes no, pero yo sí. Toma, mira. Esto sí te lo va a dar. A ver. Guau. Ahí, mero. Una mamajuana. Dos. Dos. Cuidado. Cuidado. ¿Me tomo una ahorita y una después o qué? No, 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 no. Ya que estés enfiestado. Eso es para cuando estás en full fiesta. Vale, vale. Ah. Oye, ¿viste el Marín que pasó corriendo acá? Sí, sí, corriendo. Súper random, la verdad. ¿Quién era? No sé qué. No, mira, todo esto lo voy a meter a mi coche, güey. Venía de comisaría. Sí, sí. Justo. La cosa es que no hay mucho que hacer.
Ya ves, ya con eso te contentas. Oye, con la mamá Juana. ¿Qué vi cuando no estabas? O con las del Vanilla. Están contratando en los cuál caps, de las gerente y ayudantes. ¿Con cuál de las? Voy a aprovechar para tomar agua, que tengo la cámara apagada. Fui chismoso a preguntar qué onda y tal. Ya, y ya, ya. ¿Con ambas? ¿De quién? A Rico, el del RR. Es el mismo Dios. Dueño, bro. Es el dueño de los dos. Vamos al Vanilla, ¿o qué? Con temática de granja. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? No, pues que si nos interesaba. A exprimir las leches. Igual, ya sé, pues no tengo práctica, pero estaría chido, ¿no? Eso sonó mal. Yo creo que ese negocio puede ser la clave para la gente aburrida como todos los de la City. Ya, ya, sí, estaría divertido ahí. Unas carreritas en casa. La verdad, sonaba mejor en mi cabeza, Yo quedé primero, ¿eh? Sonaba mejor en mi cabeza. Opa. Ídolo ahí. Experto. Experto. Experto en pero la mente la femenina. Cosa es que no es tan divertido como Meca. O sea, hay más chamba como Meca y más porleitos. Sí. Y más ya pues tienes que esperar a que lleguen. Se da muy mal eso, solo es ver. Sí, sí, sí. Pues supervisar más que nada. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y le pregunté que si se podían tener más de dos trabajos y me dijo que no. Porque yo, pues, la idea era, pues, ¿sabes qué? Me meto de gerente en Cards y además Meca y, pues, la Marina. Ya. Pero pues no se puede. Solo dos. Es el máximo. Una facción sí, y uno chiquito. Que lo están moviendo eso. Ya. Igual creo que también el EMS ya entra como trabajo chiquito, ¿no? Creo. ¿A poco sí? ¿En serio? O algo así vi. Vamos, no sé. Preguntemos. Es que vi un anuncio ahí arriba de que... No me acuerdo cuál era. Deja checo. Sacó la allí para... No, creo que no era el EMS. Sí, sí. A ver, agáchate otra vez. Otro peorcito. Según yo sonaba mejor en mi cabeza lo que había dicho, Pero ya vi que no. That, güey. Pichería. Tell me why. Ain't nothing better. O sea, rolón, ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¿En serio? ¡Vamos! ¿Es de 6 esto? ¡Vamos por mujeres! ¡Eva! ¡Sí! ¡Hola! ¡Eva! ¡Vamos por muñequitas! ¡Demonio! ¡Opa! Ya, sí, pero... ¿Por un choque? Que sí. Poquito, ya. Sales volando. Llegó hasta Lems. Un choque y a la mierda. ¡Ja, permiso. Permiso. Es que aquí está el garaje. Es que quisiera. Vale. Gracias. Sí, entiendo. Señor, ¿se puede retirar la mascarilla? Parece Ozuna ese, güey. Pensé que era Ozuna. Por la gorra. La mascarilla. Por la gorra y así se viste, aparte Ozuna. Ey, aquí en este servidor. ¿Ven esta camioneta de aquí? Quédate la máscara. En ese servidor son discriminatorias en cuanto al hombre. ¿Saben por qué? Porque a las mujeres, güey, a las mujeres o a las que rolean como mujeres, pues, dentro del juego, les regalan un coche de bienvenida, güey. Y les dan 5 opciones de coches. Puede ser esa camioneta, una que tiene como que brilla. Puede ser el entorno. Y a los hombres, ¿sabes? A mí, ¿qué me dieron, güey? Bueno, me dieron un coche todo culero, güey. La camioneta esta. La camioneta esta, que dan. Hombre, por lo menos igual, ¿no? Por lo menos igual, güey. Un coche debían de dar como eso. Espérate, que no vi. ¿A dónde se metieron estos? Es que veníamos a preguntar algo, pero gracias. Aquí está. Ya nos resolvió. Ese es machismo, pero de hombre. Teníamos dudas de si EMS era facción y pues sí. Sí, EMS es facción. Sí. ¿Pero usted es un marino? ¿Y este qué? Está ¿Y este drogadicto qué? Eso. Dinero. Sí, pátalo. ¡No me paten! Sí, no puede, no pobre puede de mierda. Mira. Ya. ¿Y sabes con quién te estás yo metiendo? Yo también quería ser marín. Así que cálmese. ¿Y qué pasó? Gracias. Pues no, pobre pues nada. Me metí a EM primero. No, espérense, que me dijo okay. Pobre. No, espérense. ¿Quién me dijo pobre? Ahorita nos vamos a 2 cuadras de zona segura, a ver cómo le va. ¿Quién me dijo pobre? Pero es... Ah, ya no hablan, ¿verdad? Ya no hablan. ¿No necesitas salir 2 cuadras?
¡Ajá! ¡Aquí afuera, pues! ¡A puro puño limpio! ¡A puro puño limpio! ¡No! Yo ¡precavidote, mi compa! Sí, sí, sí. Ya no lo dice. Yo calladito, yo calladito. Llévatelo a 5, yo calladito, yo calladito. Ahorita pongo toda la ciudad en alerta 5, no se preocupen. Ah, sí, sí, sí. Está la verga. ¿Qué trabajo recomiendan? Es que la neta no tengo ganas. Recomiendo narcotráfico. Gran cosa, la verdad. No, andas ya apagado. Estoy aburrido. Sí, sí. No, no sé, ando... Como a que... ver, es que todavía ando bien loco, bien pedo. Para Vanilla. Ya falta una horita por ahí. Que pues ya va a jugar el América, ¿eh? En 12 minutos. Deja, prendo luces de mi casa en mente. Dale, dale, dale. Y... dale. Igual, si quieres sacar carro para subirme. Entonces, tampoco sé a dónde ir. Si quieres, te la saco. Ay. ¿Y el carro? Ay, ay. También. El diablo. Diablo. Mamagüelo. Hola, Vanilla. Hola, Vanilla. No, no, no. Sin premio. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No les he checado el aceite. Premio doble, si no. Yo le voy al Atlas. Al Atlas. Te veo en un rato, voy. Te enreto. ¿Cómo? Estoy léxico, güey, ya. Te veo en un rato, entonces, voy. ¿Qué, okay? Voy. Ya me contestaron precios de arribita, eh. Vale, vale, Jenny. ¡Oba! ¿Qué vas a cenar? Me llevé una sorpresa rara. ¿Qué cenarás? La ninja cuesta para más bien, que no la para BMW. ¿Vas a hacer directo y más tarde o qué? ¿What? Sí, sí, ¿el puto Fortnite? La ninja cuesta más cara. El puto Fortnite se actualiza, bueno, creo que mejor, cada ¿no? dos días. Porque lo actualicé, ¿sabes? Que jugué contigo hace como un... ¿qué? Hace me ayer, gustó, ayer. Yo creo que la BMW y hoy más, lo volví a actualizar. Más sí, mía sí, también. Como que, ¿qué pedo? ¿Y de los otros? Apenas diré que compro. Vale, vale. Los dos están... o sea, la diferencia... la cenas diferencia muy temprano, 10, ¿eh? Yo ceno a las... bueno... 10 litros de... ah, yo ceno a las 9, 10, por ahí. Pues el de la luz está en 90, o sea... sus skins feas. Serían 130 entre los dos. No hay skins feas. ¿De Fortnite? Opa. Voy a jugar Roblox. Ay, no tengo... ah, el Asgard está okay, abierto. Vamos al Asgard. Vamos al Asgard. Vale. Jenny, el Asgard. Skins. Vamos, vamos. El diablo. Dale, dale. Cuando tenga ya, tus skins, ya sabes. Cositas. Vengo. ¿Cómo, cómo? Vale, vale. Es muy temprano y se siente como si fueran las 2 de la mañana, bro. Sí, sí. Que no hay nada. Y es que, a ver, gente rarísimo. Hay. Gente hay mucha, hay además. Muchísima. Pero te digo, todos los lugares. Es que yo creo que como sí, tienen sus grupos, ¿sabes? Tienen sus familias. Pero también, aunque. Pero aunque no estés sé. En norte, no crees que hay mucha gente, ¿eh? Yo estuve una hora y media patrullando y no había problema. Nadie. O sea, es lo raro. No sé qué pasa, ¿eh? No, ni idea. Pero sí se ve, o sea, se ve bastantita gente. Mucho sitio, poco ambiente. Ándale, ándale. Chao, niño Duvalín. Y Duvalín, ya te regañaron, bro. Va despacio, va despacio. Me va chocando con todo. Ya, a lo mejor tiene malos ojos, ¿eh? Ayer me... no, ah, pues sí estabas cuando me dijeron que tal vez me contrataban de DJ acá. Necesito hacer algún outfit. A mí una me, marca, ¿sabes? A mí me... bueno, cuando preguntaste, te dijeron que no. Ya después en el, pero en el taller... sí, sí. En el taller te dijeron que iban a hablar. Manané a mi nombre. ¡Y amenaza! ¿Verdad? Ya ando fumado. Creo que no. Sí, estás fumadísimo, ¿eh? A ver. Sí, no, no, no. Aquí no era. Es hasta allá. Del otro lado. ¿Ya llegamos tan rápido? Me equivoqué de lugar, pero sí. Ya, ya. ¡Ay, ay, ay, ay! Uy, ¡ay, ay, ay! Oye, controlaste bien, ¿eh? ¿No serás tú Toretto? ¡Increíble! ¿Qué dice? Casi, ¿eh? Es que la pizzería, ¿ves? La pizzería está abierta, pero... no hay ni pitos. Uy, uy, uy. La sentí cerca. Esta entrada nunca me la sé, bro. Es aquí. Es aquí, ¿no? ¿Qué dice?
¿Ya allá viste abajo? Takis, en cuanto lo veas, permaban. ¿Te imaginas? Sí. Ah, mira. No, ya vi. ¿Cuál es el carro que ganó el primer lugar? Oh, sí, sí. Opa. Me voy a bajar un poquito porque no escucho bien, ¿eh? Esto por aquí. ¿Ya pusieron música? ¿Qué pasó? ¿Se murió o qué? Estoy bien, no sé qué me pasó. Ahí. Ya. Vamos. Va, esto creo que no tiene copy, ¿no? En el YouTube. ¿Qué dice? Y al Dimitri, ay, oye, no sé yo qué hacer, que yo da gratis, sea, me llevo el van. Yo da gratis. Bueno. Buenas. ¿Qué pasa, crack? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien o qué? Todo correcto. Todo good. Qué bueno. Sí, sí. Bienvenidos. Pásenme. Gracias. Dale, muchas gracias. Y una guacamaya, porfa. ¿Nada más una? Sí. A ver, dame una también a mí. Quiero probarla. ¿Pero cuál? Sí. ¿Cuál, perdón? La guacamaya. La guacamaya. La mamajuana. No, guacamaya. ¿Guacamaya? Guacamaya. ¿Una cada quien? Sí. ¿Por qué eliminaste los mensajes, güey? Ya ni... A ver, espérame. Clic para ver, estoy chismoso. ¿Cómo revisé todo? Oye, lo que estaba pensando es que si me contratan acá de DJ, también tengo que tener el rango de aquí. Nah, hombre, me voy a morir. ¿El rango? ¿Cuál rango? Claro, me tendrían que dar rango en Asgard para poder usar la... Ya. O sea, no puedo con tanto trabajo. Es como en residuos. A ver si tengo espacio, ¿no? Que ya no tengo espacio, güey. ¿Dónde meto todo esto? Serían 15,000 o cada quien paga la fiesta. Marte invita. Sí, yo pago, pero yo no tengo nada. Yo tampoco, ¿eh? Chinga, ¿quién le di dos? Entonces. Yo tengo. A ver, ajá, Franco. ¿No? Me dio las tres. Ya se las paso. Vale. Sería 15,000. Déjalo que se divierta al niño de Ubalín. Va, gracias. Vale, Jenny, nos vemos al rato. ¿Pega fuerte o no? Vale. Más o menos. Ahí está. Okay. Ah, mira, se ve increíble el vacío. Ni yo vi. Más respeto, Dubalín. Muchas gracias, Vamos a la pista. Vamos. Que te quito el no, ¿cómo se dice? No, perdón. Nada. Esquizofrenia. Chicle de la boca. Sí, esquizofrenia, perdón, estoy loquito. Ya. Puta esquizo. Oye, al final nos dijo Omar que aquí la encargada es una colombiana. ¿Qué cago en todo, güey? Siempre me pasa esto del no puto sé, botón, güey. Siempre me pasa esto del puto botón de mierda, güey. Y eso, güey. Más respeto, ¿eh? Que si no te quito el mod. Puedes acomodarlo. A ver. A ver, ¿a qué sabe? Está rica, ¿eh? Está rica, pero no... A ver. Necesito normal, ¿eh? ¿Cómo? Uy. Ya me está pegando un poquito. Ya me está pegando un poquito, ¿eh? Uy, pero se está a gusto, ¿eh? Que va a ser mi bebida favorita. Uy, espérate que me estoy mareando, Ya. Bienvenido a las bebidas alcohólicas. A ver. Uy, sí, ya pega, ¿eh? ¡Ey! Pega. Mira. ¡Ey! Este de aquí es mi baile favorito, güey. Me gusta, ¿eh? Este de aquí es mi baile favorito. Mira cómo va la puta cadera, güey. Voy a pedir más para llevar. ¿Qué dice?
Ay, pasa rápido, excelente, ¿verdad? Sí, sí. Yendo al 100. Qué borroso. Ya, ya, dura poquito, ¿eh? Ey. A ver, me voy a tomar la mamá Juana. Uy. A ver. Uy, esa se pega, ¿eh? Te paso una, Franco. A ver. Vamos allá. ¡Ey! Va, 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 al fondo, fondo, fondo. ¡Ay, Dios! ¡A la verga! Este sí pega, ¡A la verga, esto, güey! ¡A la verga, pero qué es esto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dios, qué es esto! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Uah! ¡Oh, my God! ¡Ah, qué culero se ve! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Al parecer ya tengo callo! ¡No se pegó! ¡No, no, no! ¡Tengo callo, tengo callo! ¡Ah, te pasó, te pasó! Eso de andar comiendo pastillas de la ahí calle... Ahí te pasé otra, a ver si sí. Me crea mi cuerpo. Ya, no veas tú, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! Venga, 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 venga. Así voy a bailar en el Vanilla. ¿Por qué escucho doble música, güey? Tengo que apretar. En la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. ¡Ey, ey! Mira, mira, mira. Joder, ¿cuánto dura esto? ¿Cuánto dura esta mierda, güey? ¿Cuánto dura esta mierda? Ey, ey, ya son las 8, güey. Ya estamos jugando en América, chingue su madre. Ey, 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 ey. Queda el control, ¿no, bro? Ya, ya, ya. Yo ya. Uy. Uy, 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 uy. Ay, 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 ay. Ay, mira, 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 mira. Ay, 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 ay. ¿Cuánto dura esto, güey? Voy a comer comida. Ey, duro contra el árbol, no era así, güey. Sí, mira, 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 mira. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ey, 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 ey. Ey, ey. Joder. Ey, ey. Wow. Ah. Al fin. Ah. Ya se me fue el puto efecto, ¿eh? No veas. Ya, ya, uff. A mí nunca me cayó, la verdad. ¿En serio? Sí, 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 no sé. Ya había tomado demasiadas pastillitas. Joder, no veas. Ya, ya. Es que era muy aburrido el ese, bro. Tenía que animarlo con algo, ¿sabes? ¿El cuál? ¿El ese? Sí, sí, sí. Ahí en bienvenida, una pastillita y uff. Divertidísimo todo. Ya, ya. ¿Qué pastillita? ¿No tienes pastillitas por ahí de esas? No, no, no. ¿Cuál es? Literal, salí del S y ya. Me curé. Me curé. Igual, a ver si tienen algo más de bebida. Porque la guacamaya pega poquito. Sí, sí, pega muy poquito la guacamaya. A ver, espérenme, que voy a poner. Voy a poner el partido de la América, güey, yo creo, Vamos a poner el partido de la América, a ver. Nada más que no sé cómo. A ver. Me voy para aquí. Obviamente, ustedes no lo van a escuchar, solamente yo.
porque lo quiero ver. Mi cuenta. Espérame, ¿eh? Esto por aquí. Vale. No están, ¿verdad? Espérame, ¿eh? A ver, aquí. ¿Era a las 8 o a las 7 el partido, güey? ¿Por qué decía a las 8? A ver. No, va a empezar. Aquí está, güey, ya lo estoy viendo. Espérame, ¿eh? De aquí en el cel los voy a ver a ustedes. A ver, nada más que no sé. No sé dónde le hago para ver el chat aquí en mi server, güey. Aquí, ya. Aquí está. Ya lo estoy viendo aquí. Es que en la otra pantalla tengo el partido, ¿sabes? Vamos, baila. Eso. Ey. Ay. A tope. Mis nalguitas. Vale. Gracias. Dale, no falla. Ey. Abuela. Ey. Me voy a chingar un whisky, a ver. ¿Qué tengo por aquí? Se me olvidó decirles que tenemos helados también, ¿eh? ¿Helados? Sí. ¿De qué? Helado sabor fresa. A ver. Ah, está aquí cerca, no sé. A ver. Ay, cabrón. Me pegó ya ese puto whisky. Ya pega fuerte, ¿eh? Ay, cabrón. ¿Ese whisky está bien? Sí. Ay, estoy un poco mareado, ¿eh? ¡Guau! ¿Cómo que? ¡Hola, que el sabor que quiera! ¡Me! ¡Puede ser! ¡Sabor que quiera! Sí, ya tú te tienes que imaginar el sabor. ¡Ah! ¡Ok! ¡Sabor a éxito! ¡Sí! ¡Sabor a playa! ¿Quieren canasta de helado o copa de helado? ¿Y qué más hay? Quiero decir algo, pero me van a funar, güey. Mejor no. Estoy pensando, ¿eh? Ya, sí. Sí, claro. ¿Qué sabor pido? Hay tantas posibilidades. Sabor LS. Uy. Mixteado, si quieren, nos damos el helado mixteado. Sabor besos de fresa. ¿Cuántas bolas de helado son? Son tres enormes. Uy, oh, chécate en el médico, No vaya a ser. Uy.
Ya, ya, porque lo normal son dos. Ya, ya. Tampoco hay que discriminar, ¿eh? Yo quiero canasta, 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 canasta. Dame cinco y le doy una a cada quien y que, ¿sabes? A ver, la mía la quiero sabor chicle, que me encanta. ¿Te encanta el chicle? Buenísimo. Es buenísimo el helado de chicle. ¿Qué más? ¿Qué pedo? ¿Ustedes qué? ¿De puro chicle? Yo de besos de fresa, por favor. ¿De fresa? Y beso de ángel, es buenísimo ese. Sí, sí. ¿Qué pedo, Michel Arzo? Bueno, Dimitril. Yo conozco a alguien que se llama Ángel. Este güey también. Está bien, Michel Arzo. Te estoy viendo aquí, mira, desde el cel, porque en la otra pantalla estoy viendo el partido de la América, güey. Ya tú se los reparto. Ni te pregunté cuánto costaban, ¿eh? Capaz que ahorita a mí se siguen acá y no. ¿Te imaginas? No, no, no. 24 mil. Son 200. Son 10 mil. Suena nada más por... 15 mil. Ojo, ¿viene el América? 5. Ajá. Oh. A ver. ¿Viene el AME? ¿Centro? Ahí estamos. Gracias. A ver, ustedes. El tuyo es el de. El de Ángel, ¿no? El de beso de fresa. Beso de fresa. Beso de fresa de. De allá. ¿El tuyo cuál es? Ahorita te lo preparo. ¿Tampoco te llamas Ángel? El tuyo es de cum. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Ahí estamos. Ya. A ver, ¿a qué sabe? Ya. Mmm. Opa, está bien, ¿eh? Está bueno, bien. ¿Eh? Sí, sí, sí. Está chavocho. A ver. Ah, es repetición, ¿no? Sí, sí, sí. Parecía una comidita normal, la verdad. Sí, está bien, ¿eh? Está muy bien, la verdad. Si no se descongelan, todo bien, ¿eh? Sí, a ver. Libro. ¡Eh! ¡Penalzote, güey! Oye, le llegaron así con todo, ¿eh? Mira. Ah, va, comiéndosela todo. Comiéndosela entera. ¿Todo eso te entra? Opa. No hay ninguno de lado, ¿verdad? Sí, sí hay uno. ¿Sí? Sí. El otro día lo probé con Luna, pero no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cuál era, güey. No me acuerdo cuál era el del helado. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? No, este es... ¿Cuál es? Ice cream. Búscalo como ice cream. So fácil. De verdad que no me acordaba, ¿eh? Mi mente estaba. No, de verdad. Aquí está, mira, sí. ¿Ya ven? Literal, bro. Mira. Hay colores. Opa. No, el mío es este. Buenísimo. Vamos a presumir. ¿Qué dice? Yo también veo sus helados. Sí, sí, sí. What the fuck con ustedes. ¿Qué pedo con eso? Bueno, Dimitri me va a comer comida. Todo perfecto. Están mongoles, ¿verdad? Les hace falta algo en el cerebro, güey. Les hace falta, ¿sabes? Les faltó oxígeno en el cerebro al nacer. Ya, si te pego mucho igual. Ya, sí, así está. Está buenísimo. Están buenos los helados, ¿eh? Están muy ricos. Recomendados. Están increíbles. Mira. Este de beso de fresa está buenísimo. ¡Ay, gracias! Dale, pues subirme los ánimos. Duran muchísimo, ¿eh? Los helados están buenísimos. Sí, sí. Ya, está el tuyo. Ay, qué. Hielito del Himalaya. Ahí está chido su cabello, ¿no? Su color de cabello, ¿está morro?
Oye, ¿cómo hablaba ese meme? No me acuerdo. Bienvenidos a Himalaya. Sí, ¿verdad? Pero tenía un tonito... Totalmente. Un tono curioso. Sí. Como de veracruzano. Sí. Bienvenidos a Himalaya. Bienvenidos a Himalaya. Como de acapulqueño. Espera, que esté viendo el partido, ice. ¿Eh? Ice cream. A ver, ahí va. ¡Uy! Casi, ¿eh? Casi metí al América. Está buenísimo. El mío es de pistacho. Y lo bueno es que dura mucho el helado, ¿eh? Parece, ya, que, ya, parece que no tiene, que no tiene fin. Es como esos de Harry Potter, oye, ¿sabes? Hay... Que se rellenan solos. Hay refil. Hay refil. Hay refil. Te traigo el conito y lo pueden volver a... Sí, sí, sí. El vasito. Eso fuera interesante, ¿eh? Ya el cono todo aguado. Todo babeado ya. Sí, es cierto. Todo babeado, ya, sí. Ay, Dios. Estoy pensando también hacer una fiesta aquí. Estoy pensando en alquilar todo el asga. No, no, para alquilar la adquisición. Ah. ¿Adquisición? Sí, ¿no? Ah, ¿te compraste casita? Ah, sí, te compré. No, para... Epa. Hacer una fiesta y una casa. Yo digo que remojo de casa, no una fiesta. Un proyecto X. Algún día sí, un proyecto X. Yo también ya no, se equivocaron los pendejos, güey. Un proyecto 2X. ¡Uy! Lo voy a programar y ustedes todos son invitados. Oye, ¿sabes? Ah, va, gracias. Van a sacar otra película de proyecto X, ¿eh? Sí, sí, sí. Se llevan diciendo mucho. Sí. Que se va a llamar proyecto 2X o algo así. Sí, pues lo quieren hacer en eventos reales, pero está muy difícil hacerlo porque necesitan sacar permisos. Sí, loco. O sea, la sería quieren como hacer un reality. ¿Como un reality la quieren hacer? Ajá, la quieren hacer real, la fiesta, invitar a gente a lo desgraciado de una casa y que la destruya. Ah, pues que vengan aquí al Asgard, ¿no? A grabarla. Sí, 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 sí. Ya, pues, está cerca de la playa, ¿sabes? Hay camas ahí, ¿no? Uf. De que lo que va a hacer eso. Lo ahogas. Ya, ah, ya, ya, sí, 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 sí. Ahí está el parking para los coches. Me ofrezco para morir. No. Un parking muy grande como para que venga toda la ciudad. Ya, ya. Sí, de hecho, sí. Literal, ¿eh? ¿Ojo de la América? ¿Ojo de la América? No, sí, muy largo ese pase, güey. Estacionándose en la arena. El diablo. Ya, yo creo que eso va a ser lo de menos, ¿eh? ¿Este nivel se acaba o qué? La mía ya iba, ¿eh? Yo creo que ya unas... 15 mordiditas y ya. La mía ya, porque como tengo la lengua muy grande, ¿sabes? Me la acabo rápido. ¡Vamos! ¡Oh, cómo! ¡Vamos! Sí, sí, soy de lengua grande yo. A ver, tiene sus beneficios y sus pros. ¿Beneficios y sus pros, güey? ¿Es pros y contra? Mientras me chingo un cigarrito. No, pero allá, que aquí estamos comiendo. ¿Verdad? Estamos comiendo helado. Sí, joder, bueno, ¿no? Bueno. Si hubieras pedido una nieve de cigarro. Sí, ¿no? Si quieres fumar, que se vaya una fuera. Nieve de cigarro. Una claro. Nieve de cigarro. Una nieve Malboro, te la preparaban y listo, ¿sabes? Una nieve Malboro blanco, ¿no? Ya, bueno, mentolado. Mentolado. Mentolado de pepino. No, para eso está el helado de chicle, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso, así no uso chicle. Joder, a ver qué hay por aquí. Ya me cabe el diablo, sí, sí. ¿Cómo? Es que yo sí, es mucho producto, lento. ¿Eh? Sí, sí, sí. Llena muy bien, si se dan cuenta. Sí, sí, sí. Ya, eso sí. Bueno, una chelita, pues. Igual y te compro más, porque estaban buenos. Sí, sí, sí. Para los quieran. Muy rico, Si no está abierto.
lo abres. Todavía no termina. Así, tal cual. Sí, sí. ¿A cuánto dijiste que estaba? En 2000, ¿2000? Ajá. No, no se descongelan, ¿verdad? No. No. ¿Me vendes unos, porfa? ¿De qué están hechos si no se descongelan? Joder, vaya. Sí, sí, sí. Me acabo de comer. Están hechos de plástico, ¿qué? Hielo. No, ¿cómo se llama ese hielo? Hielo del Himalaya. Hielo del Himalaya. Nitrógeno. Nitrógeno. Del Polo Norte, ¿no? Pero si eso es tóxico. Guau. Sí, el nitrógeno. Nitrógeno. ¿Cómo estás, Alice? Ahí ando, ahí ando. Es de Salis, güey, no, me la alejo, ¿eh? Ojo, ojo, lame, ojo, lame. No quiero hablar ni nada. No, sí, claro. Es más, claro. Quisiera saber, o sea, ojalá lo que haya pasado no hubiera pasado, pero no. Ya. Al fin. ¡No mames! Eso. ¡No mames! La andaba pues cagando nada, la por toda el América, güey. Toca seguir pa'lante. Sí, pero yo ya llevo como una semana así, güey, bueno, ajá. Sí, dale. Para decirte que desde que lo que pasó ese día, no soy la misma. No es por ser chismoso, pero ¿qué pasó? Uy, te escucho muy bajito, bro. Sí, sí, sí. Cállate, muy cállate, bajito. Cállate. No me responde radio. Pégale. Es que estaba susurrando. ¡Grande gol! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas. Hola, Vale. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Día tranquilo o qué? Sí, me secuestró este señor. Pueden llamar a la policía. No, bueno. Ah, caray. Llamen a la policía. Llamen a la policía. Ya me lo voy a bajar a esto porque no escucho bien, ¿eh? Algunos tienen su... A ver, espérame. No sé por qué, bro. ¿Mande? Que escucho muy bajo. O sea, debería escuchar mucho más fuerte y no sé qué pasó en la confi que... ¿Por la música a lo mejor? No. Oye, te decía de no por ser chismoso, pero ¿sabes qué le pasó a Alice? No tengo idea. Vale. Aunque parezca que somos muy cercanos, no lo somos. ¿No? Ya, es saludando como... a la gente. Sí, no, ya es que te digo que, o sea, conozco mucha people, pero no suelo estar como en los círculos, ¿sabes? Sí, sí. Entonces no sé. Yo nomás voy saludando a toda la gente que me encuentro. Pues se ve que tú haces algo serio, ¿no? Ya, más o menos me puedo imaginar, pero no sé. Pa. ¿Compraste heladitos o qué? Sí. Buenísimo. Ahí. El único problema es que no te puedo decir la cantidad, pero de ahí en fuera todo bien. O sea, sabor cum. ¿Cuántos compraste? No, pero no me pases digamos tantos. Que es una parte. ¿Estás loco? No. No, estoy diciendo que tengo digamos mi comida. Digamos que es una parte, ¿vale? No me la voy a acabar. A ver, si quieres me la puedes dar, ¿eh? No. Ya. Qué locura. Es que están buenos, bro, y están muy están baratos. Buenos. Y aparte da un poquito de rol. Sí, da muchísimo rol, bro. Sí. ¿Sabes? Esa parte de la comida da un buen rol. ¿Sabes mucho que rol. Vamos que... a estar en playa. ¿Qué onda, Duvalín? Sí, sí. Te estoy leyendo aquí desde el cielo, güey. ¿Sabes qué me imaginé, bro? De Marina comiendo helado, bro. Sería genial. eso da la proteína que necesita el cuerpo. A la H50, ¿no? Darle helados. Ándale, y ahí andar comiendo en rato. Sí, sí, sí. Sí, bro. Ahorita yo te juro que me la voy a pasar por la City dando helados. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Ya. Espero que no haya sido literal, güey. ¿Sí? También. Es que es muy buen rol, ¿sabes?
No, no, no. Igual, ¿cómo se llamaba? Te di Pixel, ¿verdad? Sí, me diste 5. Vale. Ya a tu amigo también le di 5. Otra vez se me congeló el Discord, bro. 20. Por 10 me cobraron 15k. O por pizza y refresco. Okay. Por 10, 10 y 10. Ah, muy ¿es bien. Pizza? Sí, es muy barato ahí, sí, ¿eh? Sí. Ya, pero hoy, porque. ¿Cómo se llama? Por la inauguración, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y aparte le dije, déjame. Con mi pollo, déjame 20 por 30. Yo también comí, pollo, ¿eh? Papá. Sí, solo son 10 por 15. Yo pero también comí pollo, y pollo a la leña. Y ya le di. Le di propina por ser buen pedo. Sí, yo también le di propina. también te digo, yo le di 400 pesos de propina. Ya. Ya digamos que le di un poquito más, pero nada. Ya, creo que igual hasta me salió más caro que negociar ese descuento, ¿eh? De él. Pero sí, es que se vio muy buen pedo descontándome de 2. ¿A dónde quieren ir? No tengo idea. Decir, voy a checar algo arribita y. Que se me sale un vergazo, pero me acordé que aquí no es zona segura ni nada de eso. Oh, coño, sí es cierto, no es zona segura aquí. Sí, no. Aquí todo normal. Joder, Vanilla, 9:30. ¿Qué dices, Valín? Yo pollo en salsa verde con frijolitos. Uf, qué rico frijolitos, Muy bien. ¿Todo bien? Espérame que va la... Sí. Pues no sé, falta todavía una hora para el Vanilla y... No sé, y aparte es que es muy caro como para pagar un privado. Sí. A ver, sí. Con exactitud no sé cuánto cobran, pero sí sé que es medio cariñoso. Sí, es que según yo están en 1,000,000, 1,500,000. 1,500,000. Ajá. Sí. Joder. Es mucho. A ver, bien dicen en mi pueblo, por ver no se cobra, pero pues... Ya. Ya estando ahí se antoja. Ya. Todo bueno. Ya dale un beso a quién. Ay, a Marty. ¿Te imaginas? Dar un beso a Marty, güey. Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos metemos meca, no? Va a estar buenísimo eso, güey. Me gustaría, para perder un poquito de tiempo. Le doy un beso a Marty. Y un poquito de dinero, ¿verdad? Ah, sí. Estaría súper bien el puto casino, no mames. Ya, pero mamó. Ya. Es que me llama lo de los carts. Co-carts. Si está abierto ahorita para ir a preguntar. Porque además, ¿sabes qué? Que venden comida ahí. O sea, es carts y comida. Opa. Entonces, yo creo que hay mucho beneficio, bro. Sí, ¿eh? La cosa es que siento que me voy a aburrir. Es que voy a estar así. Todo el día. Ya, porque es mira como están ahorita. Sí. Hola, amigo. ¿Quieres un trabajo en el es? Ándale. Sí. Ay, Dios. Yo los últimos días ya me sentaba en una silla y esperaba 2-3 horas. Sí, ¿sabes? Pues es que prácticamente hacíamos eso. Sí. Yo me iba mientras estaba trabajando. Si lo saludaba. Sí, mientras estaba trabajando me iba de fiesta o así. Te la llegué a hacer. Sí. Me iba, salía con Marty. 12 horas. Sí. ¿Te topaste a cero, no? Como 4 veces 5. Sí, en el comedy. Y él también estaba en servicio. Increíble. Buenísimo esos tiempos. Es que sí. Está súper, súper X eso. Tengo muchas ganas de irme a hacer outfits nuevos, ¿eh? Y eso que este es nuevo. Joder. ¿Hay alguien en una bici? ¿Ya? A ver. Ah, qué cool, ¿no? Qué chido. Sí. Es de Ruiz, creo. La bici.
No sé quién es. O sea, la bici es de Ruiz. Ah, sí, cierto, donde se compra la radio, ¿no? Y todo. Tumbarse, flexiones, sí, a ver. Y el color que escogí fue para mí el mejorcito, me encanta. Yo tengo el blanco, bro, tampoco destaca mucho. Yo tengo el cherry, así que... Ah, ok, cerecita bonito. Sí, cerecita, sí, se ve good. Chambiando. Cierto. No mames, no. Por mi cabeza no procesó que no tenía playera, ¿eh? Es que el mismo ambiente de aquí, como que... Sí, sí, sí. Vamos a la playera, pero habrá... Pero habrá morras. ¿Cómo? ¿Hay para cambiarse aquí? Sí, este... Sí, sí hay. Está aquí. Ah, va, que va, allá. va. Ponerme modo playero. Playero, boludo. ¿Cuánta copa tenés, boludo? ¿Copa oro o muchas? Bro, literal, tienen un... un establecimiento de ropa, Oye, sí, mira. Ya. Yeah. Que presenten. Pa' mí no más. Nah, increíble, qué facha. Pero de. En la playa y con. Uy, se me hizo pesado. Con pantuflas. Ya, pero son tiburón. De tiburón, bro. Son chanclas. Son chanclas. Son de shark. De shark. Oye, igual y algo mejorcito. A ver, ¿viene el AME? A ver, ¿viene el AME? Far. No, bien culera, Pero bueno, está bien. Yo me voy a meter, ¿A dónde? ¿Al mar? ¿Al mar? Sí. ¡Opa! ¡Mira nomás! ¿Qué tal, ¿Qué tal el outfit? Increíble. Me encantan tus zapatos. Perdón. ¿Por qué lo tratas así, este lo playero? Son de shark. Me voy a meter al mar. Ah, dale. O sea, hoy. Bueno, vemos. Ay, Dios mío. No tiene buena experiencia, la verdad. No. Si no, que te rescate ella. La única vez que he estado en el mar. Me tuvieron que llevar. Pasaron cosas. Yo también digo, yo la única vez que. La única y última vez que estuve en el mar me ahogué con Luna. Saltaba, es que mira, nos fuimos nadando ahí al yate que está ahí al fondo. Ajá. Y saltamos desde arriba. Y digamos que no pude salir a la superficie. Ah, sí. Ya, te pasa algo igual. Es que es, ¿no? Raro el sistema, sí. Sí. Creo que hacia abajo subes. Sí. Bueno, en sí, ojo, como que debes de guiarte con la camarita para saber hacia dónde. Joder. Porque si no. ¡Epa! ¿Qué dice? Uf. La chinga, ¿cuál es perfecto la... para que le dé un beso. ¿A quién? ¿Al Marty? El collar, ¿no? Ahí. Ah, el collar. ¡Epa! No, fíjate que el trapito es chaleco. ¡Hala! Sí. Creo que la primera vez que te veo sin playera, Marty. Ya me quito los tenis. A ver, ¿viene el AME? ¿Viene el AME? Sí, vino a nadar. Really, Bueno, ya. Estos pants. Uy, el mar lo veo raro, Pesado. Nada más se ve la cabecita. Sí. Sí. Muy peligroso sumergirse, Muy peligroso. ¿Cómo te sumerges? ¿Con control? ¿Será con control? A la verga. Espera. Con espacio, pero para salir es con la flechita hacia abajo. Para salir es con la S, acuérdate.
Vale. Para salir de superficie. Vale. Vale, con el espacio salta, te hundes. No me va. ¡Ay, ay, ay! Eso. Sube, sube. No subo. No subo, no subo. Vale. Ay. Ya, ya, ya. Sube poco a poco, pero sube, sube. ¡Ajá! ¡Casi muero! Igual dale con el shift para subir rápido cuando bajes. Con el... Vale. Dale, dale. Tranqui, tranqui. No, voy a esperar, voy a esperar. Casi muero, güey. Sí, sí. Con el shift le das a la S y subes rápido. Casi muero, ¿eh? Casi morimos, pa. Mira, pero no se me sube la resistencia. Uf, casi muero, ¿eh? A ver, viene el AME, viene el AME. El diálogo. Igual, está God estar descalzo, ¿eh? En playa. Sí, es joya. Ya, la verdad es que la arenita, uff. Qué rico. Ya, ya. Pronto estaré en la playa también yo. ¡Opa! Ay, yo debería algo ir, bien. Pero... Pam, 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 ya, pam, pam. Yo podía ir, pero dije, no, tengo roleo serio. Tengo cosas que hacer en la santa. Nah. Ya, ya. Que tengo papeleo. Ojo, la en mi mente. Así que okay. Igual no puedo. Pero pues. Bro, no, yo sí hacer un poquito de horitas de... Marina. Yo igual mañana, porque literal mañana es full día, ¿sabes? Sí, mañana sí o sí estamos. Sí. Y como mínimo es desde las... ¿Qué hora? ¿4? Desde las 4 yo creo hasta las 10 más o menos voy a estar ahí full. Sí, patrullamos los eventos, sí. Sí. Sin falla, Está fría el agua. Casi morimos, Casi morimos. Es de noche. Casi morimos. Está fría, ¿eh? Está pues es fuerte. Que ya es de noche. Está feo, sí. Dos estrellas. Se les ocurría meterse a la playa de noche. Complicado. Eso debería tener calefacción. No. Sí, sí. Sí, el océano debe tener calefacción, ¿no? Hágalo con la madre naturaleza porque ahí ya no lo tenemos. No, hombre. Mínimo que fueran aguas termales. Joder, con la puta palmera de atrás, güey. Así. Pésimo servicio. Aguas termales. Igual. Ey, ya es donde conocen. Ay, no me bañé, sí es cierto. Sí, sí es cierto, para quitarme la arena. Sí es cierto, perdón. Estamos ensuciando todo a la verga. No pasa nada. Güey, esa espalda de Eusebio la quiero en la vida real, No mames, salió lastimado a alguien, güey. Vale. Sí, ¿cuál es? ¡Hala! ¿Qué es esto? Qué raro. Como gato estás. Epa, la ingle. Epa. ¿Ese cuál es? Shower Mail 2. Ese es el 3. A ver. Shower. Está mejor el 3, la verdad. Pura carita. Pecho. The shit. A ver, el 4. No sé en cuál está, A ver, motes. Axilas. Pancita, cara. Ok, también está bueno. Y ya, agüita para
refresca. ¡Ey, espalda! ¡Wow! No sé dónde está el show, güey. ¿Lo he visto? Está genial, está genial. Está nice. Custom dance, ¿listo? Custom dance. Nice. Pampa. Sepa la verga, Nice. Te ves curioso así, Con espalda. Sí, parezco morra, ¿no? Sí. Un día libre es mi casa. Usan oversize arriba. Sí. Ya. Así. Parecía que estaba haciendo día de limpieza, ¿no? En mi casa. Ándale. Agua. Unos papos. También estaban frías las regaderas, Sí, ahí sí, agua calientita, Ahí sí. Ahí sí. Están buenas esas chanclas, Sí, eso es lo que yo le dije. No me cambie el tema. Por favor. No me cambié el tema. Pero no cambió de tema, solamente hizo un comentario. No. Se le vio la intención, No sé de qué hablas. Está chido. Ceviche. Está bueno el ceviche, Qué rico, Ese es que no lo puedo. Se me antoja, de hecho, uno. Oye, pero eso pesa muchísimo. Se me antoja un cevichino, Oye, aquí donde vivo, los viernes son de ceviche, güey. Eso como entra, en el estado. Ah, bueno. Gracias. Ya, ¿de qué hablamos? Ah, caray. Increíble. Por cierto, ¿cómo qué sueño, ustedes? Están en la marina, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, ya todo el mundo sabe que están en la marina. Ya. Es que se supone que nadie debe de saber. Pero hoy llegamos a EMS y luego leo el EMS. Pero ustedes están en la marina y es como, bro. Ya. Sí, ya no hay mucho que. Faltó que lo dijera por un megáfono, ¿sabes? Sí. Bueno. Sí. Está chido. La verdad, no mucho, ¿Pagan mejor en rubíes? Sí, en rubíes es mucho. Ah, ya, está bien. Ya. O sea, ¿cómo es eso? O sea, ¿es como la LS Core o cómo es el pozo allá? Es que los sábados tenemos evento, entonces ahí es mucho, sí. Rubíes. Muchos. Ya. Sí, y además pues te pagan muchos, semanalmente. Y por ganar son más. Sí. Así que, sí. Sí. Pero no hay bonos de... O sea, hay el bono semanal de dinero, pero entre días no mucho. Sí. No hay. Pero está divertido, la verdad. Es como muy salvaje. Es full diversión. Sí, tengo sí. Sueño, Para serles sinceros. Está bien. Hostia, un vagabundo. Tengo sueño, para serles sincero, güey. Yo me quería quedar más largo. Más largo. Más tiempo, güey. A ver. Ah, coño. Déjame ver si tengo otro outfit de playa. Algo así. Increíble. Me quedé solo con ella, güey. Pero es que no quiero hablarle porque creo que es una de las que, ¿sabes? Me acusó, güey. Es como, ¿para qué? ¿Para qué seguir con ese rol, sabes? Voy a jugar Flappy Bird mejor. Mira. Juguemos Flappy Bird, que lo descargué hace rato. Bueno, si puedo, ¿verdad? A ver si puedo. ¿Y el foot? Lo estoy viendo en la otra pantalla. Mira, a ver. Bueno, sí, es que ve cómo me va, güey. Mira. Mira cómo me va. A ver. Mira, mi récord era de 4, güey, pero no se guarda, creo, el récord, ¿no? Hace rato lo jugué. Ah, sí, aquí, mira, abajo, 4. No, puede ser. A ver.
Mira, 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 mira. No. No puedo hacer uno, güey. No puedo hacer más de uno, güey. Ahí está. No mames. Alice. ¿Mate? Mi amigo te quiere bailar, ¿puede? Mira, no puedo hacer más de dos, güey. Pero mi, pero mi. Track, track. A ver. Dos. Tres. ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi! A ver. Quería que sí, pero no y para sí. Bueno, voy a... Creo que mejor me voy. ¿Dónde está Pedro? Yo ya tengo rato sin ser stripper, ¿eh? Ya me hace falta practicar. Te puedo enseñar si quieres. No, no, sí sé. Sí ¡no sé, mames! La que se acaba de salvar ya, de la América, güey. Tengo todos los... De la que se acaba de salvar de la América en el pinche palo pegó. A ver, ojo al remate. Le faltaba el chacal, pero... Pues aquí anda el lado oscuro. Pues todos tenemos un lado oscuro. Es normal. ¿Ya viste estas zapatos? Tan pretty. ¡Wow! Está bien bonito. Casi metían bueno, gol, ¿eh? Bueno, sabes que ahorita mismo no hay un guardia aquí, pero... Es cierto, no hay, ¿verdad? No. ¿Por qué? Póngalos a chambear. Bueno, es que supuestamente nuestros dos guardias no están. Muy mal, muy mal. Están para mí, ¿eh? Sí, pero sí. ¿Tú sabes quién es Guti? ¿Te acuerdas de Guti? Sí, sí. Bueno, él es uno de... Él es jefe de guardia de aquí y bueno, este... ¡Ay, ya fue, no, sí. No dijo nada, no dijo nada. Nah, hombre. Nah, hombre, nah, hombre. Uh-huh. Oye, Marty, ¿estoy más chiquito que tú? Sí, sí. Sí. Está más chaparro. Sí, ¡no, no mames! Decir, ¡no mames! Así, la que acaba de salvar Malagón, güey. Las ciudades son altísimas. ¡No mames! La, mira, la que acaba de salvar mira. El portero de la América, güey. Bro, what the fuck. Sí, sí, las mujeres aquí son altísimas, ¿eh? Altísimas. Súper, súper. Pero a ver. Ya, se agacha para estar al nivel, ¿sabes? A mí eso no me importa, la verdad. Soy chiquita, soy enana. Bueno, sí es cierto, ¿eh? A mí me gusta que me domine. Sí, sí, sí. Mira, él es chiquita. Oye, pero yo soy un minion, what the fuck? ¿Un minion? Mira, mira. Oye, pero los zapatos ayudan, ¿no? A ver. Ay, ay, ay. Ah, no, bro. Yo estoy así. ¡El diablo! ¿Es normal? Sí, sí, sí. No puede ser. Soy un fucking minion, bro. Esa canción es buenísima, soy un ¿eh? Chaneque. Un chaneque, sí. mi rola. Ahí viene corriendo. Tu mirada no me dañará más. Entonces esos ya no saben igual. Oh, se lo está pasando muy bien. Dice: ¿sí? Uh-huh. Dice: no vuelvas a mí, aunque te quiero. No vuelvas a mí, aunque te quiero. Necesito a ti. No, ya no vas para mí. ¡Ey! Mi vida que no de ti. ¡Ya puedo! ¿A dónde? Aquí en medio, ponle en medio. Sácale a las esposas. Ey, mira, ey. Porque aquí no hay guardia. Y sí, ¿y eso de los guardias? No nada. ¿Qué fue? ¿Full farm o qué? Cero. ¿Me puedes mandar un guardia? Artista ahí ya, antiguo, ya, manda, van a mandar de guardia. No puede ser. Ay, no, ya no. Te voy a decir, exceso de chaca. Ya no me pueden bailar. Ah, pero, digo. ¿Cómo? ¡Ey! Para mí, todavía me acuerdo que te quiero. No vuelvas a mí, aunque te extraño. De hecho, yo estuve en la mañana y después necesito aquí. Porque tenemos una cosa en la LSP.
Porque amor ya no hay para mí. Todavía me acuerdo de ti. Todavía siento que estás junto a mí. Ni el tiempo. Ahora que estoy acá, pues, ajá. Con amor, que me hiciste volar. Que hasta en mí una bella ilusión. Ey, ey, ey. Me he perdido esto, mi alma. Ey, ey. Mira, 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 mira. Ven. Ey, corre. Ven, cabrón, ven. Me tiene miedo al éxito, ¿sabes? Sí, sí. De hecho, vamos a necesitar un DJ para la inauguración. No sé si te quieres. ¡Opa! Pregúntame, ¿cuándo es la maldita y bendita inauguración? Oye, pero no, la inauguración no fue ayer. Antier. Pre-inauguración. Déjame, estoy hablando de negocios, no quieres putazos. Diablo. De hecho, quiero hacerme como un. No hay nada mejor DJ que hablar de negocios mientras vengo, alguien te baila. Vengo, poner música. Vengo. Como marca. ¿Es gay? La hago. La idea. Es que en el comedy yo... Para que me des tu número y ahí te contratamos. Si mi número ya lo tienes. El diablo. El diablo. Depende quién eres. F. Hombre, ¿cómo que no tienes a Marcos? No lo tengo. ¿No tienes a...? Te borró, bro, Te borró. Oye, que no. Ah, no, ¿para el chateo? ¿Cómo? No, pues pásaselo. A la peste, ¿qué está pasando? Ojo, que atacan. Que le atacan al AME. Ya, creo que te guardó diferente, ¿sabes? Ya. Sí, sí, te guardó diferente. Te dije que me chatearas, no que me llamaras. Ya. Así son, no te preocupes, Marty. Pues es que, ¿sabes qué? Que en el comedy a veces me dejaban ahí de DJ. Ya, está bien. Por acá, ve. Te perdono. Oh, este loco. Buenas. Pero y pues la hacía de DJ ahí, está chido, me divierte mucho. ¿Qué onda? Tengo un dosis de vacuna. No sé si lo han visto. Creo que te andaba esperando el compito. Sí, había con Feder. Dale, bro. Yo iba a dar un besito pero en la mejilla, pero ya me fui bien, bueno, ajá. Dale, nos volteamos, no hay falla. Sí, a ver, vente para acá, vente. Ay, mira, qué bonito. Mira, claro, sí, no, sí. Mira esta planta, mira. ¿Qué planta será? Allá es... vivía yo, ¿sabes? Allá. Sí. Por allá. Ay, sí, déjame, me subí a la maceta sin querer. Ya, por allá. Oye, está buena la camioneta del Marti, costó creo que 12 millones. El color, ¿no? Es un color diferente. Sí, también. Es como aperlado. Mi camioneta. Apúrense, no tengo todo el día. No mames, 9 segundos, 7. F, ¿eh? Sí. De esa, ¿no? Oye, yo creo que un abrazo amerita... Marti, Alice. Su besito de despedida. Sí, yo creo que por eso. Mira, eso. Yo creo que por eso sí se amerita un besito. Un besito, Marti, Sí. Yo creo que eso amerita algo. ¡Qué risa! ¡Qué bobo! Se puede ver cómo corrió. Sí. Se detuvo a esperar a ver si le daba tiempo de desbloquearla. Pero no. Justo cuando entraba, nadota. ¡Holo! ¡Toma! ¡Dale! Oye, pero... Bro, literal, tenías un pie afuera. Abuso policial. Nada, bro. No se desbloqueó cuando le di... Pues... Abuso, iba a decir abuso policial, pero no es al revés. ¿Cómo sería? Abuso a un oficial, ¿no? Sería... Bueno, un oficial de Marina, además. Sí, pero pues voy a tener que pagar. Lo que no quería era pagar. 5.000.
Ya, ya. Esa canción también es buena, ¿eh? Tú que consigues como 20k por 7 claro. minutos. Ya, normal. Sí, ojalá. Ojalá. Ojalá fueran 20k. Ojalá, exactamente, ojalá. Ya, pues igual andamos cortos de efectivo. Si se pudiera traer con Rubí, perfecto. Yo jalo. Si tengo tu número, sí. Ni sé. A ver. No, creo que no. Sí, no. No mames. No puedes ver. A ver, ahí te mandé mi teléfono. ¿Qué pasó, Duvalín? No, creo que se lo mandaste a Alice. ¿A mí me lo mandaste? ¿Chichotas? Guarda el teléfono. Marti, ¿va? Si no, te lo vas a ir mandando. Tengo un sueño ya. A ver, deja de volver a verte a ti, porque si no se lo doy a Alice otra vez. A ver, que está acabando ya el partido, el primer tiempo, güey. Acabó el primer tiempo, a ver, espérame. Por acá. Regresamos aquí, güey. Y acabó el primer. ¡No! Estoy mandando un mensaje para. ¡Ay, ay, ay! Perdón. Perdón. Thank you. Chingaos, mi día de mi ley. Joder, todo por darle aquí, güey. Todo por darle aquí al. ¿Sabes? Darle clic aquí, güey. Joder. Pero te mandes un mensaje normal, descárgate. Qué bueno que no le di a la Alice, güey, ¿no? No mames. Baneadísimo. Ya vayas a dormir, sí, lo que quiero, güey. A mí me chatean por mensaje normal. Yo como que pedo, ¿por qué me chatean ahí? Claro, que tienen 40 años. A ver, yo chateo por mensaje normal, ¿eh? Por eso ya te había dicho que no lo hagas. Por eso. Es que... Al WhatsApp no le entiendo bien. Ahí está. No le vas a entender a WhatsApp. Te lo juro. Aquí en el juego. ¡Uy! ¿Desapareció? Ahí. Link. Mira. Ahí está. Opa, ya. Son fotos de perfiles. Ni sé cuál es tu foto de perfil, la verdad. Ni yo. Es mayor foto de perfil. A ver. Yo nunca he puesto atención. No me sale, no sé cuál es. Uy, ¿se puede editar el teléfono? Igual te veo muy, muy lejos, no sé. No puedo ver tu foto de perfil. Ay, mi foto de perfil es con... A ver. No. ¿Por qué a mí no me sale? Yo sí tenía foto de perfil, güey. Ahí está. Joder. Pues igual está muy... ¿Cómo cambia la cámara? Flechita arriba. Flechita hacia arriba. Ajá. Ah. ¡Bandolera! ¡Ua! 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 ¿Vagabundo? ¿Otro vagabundo? A ver, copy. Vamos a guardar esta. Ay, qué cosas, qué día. Cosas que pasan, qué cosas. No, es que... Sucesos que suceden. No se puede, ¿sabes? Poner una, güey. Este outfit le voy a cambiar los tenis. No me gustaron. A ver. Mira. Sí, no. Nada que ver. No. No, ahora sí. A ver, ¿así? Pero necesito eso, ¿no? Algo para... Sí. Pero y los tatuajes que tenía, ¿sabes? ¿Qué pasó? Ya. Cuando me convierto en chaca no se ven, ¿sabes? Ah, ya. Ya. Ahora, chaca. A ver. Ya, así le pasa siempre que te pones mamadísimo. Como sí, que... Sí, lo he visto. Tatuajes. Estaría bueno que se quedaran, los tatuajes. Sí. Le daría... Sí. También es bien difícil meterle ropa cuando pones eso. Cuando ya esto me dio fuego. Sí, cuando pompea, calientas un poco. Sí. Y de todos modos las piernitas como que
Quise. Piernitas de pollo. Ya, ya, literal. De, ¿cómo se llama este cabrón? De Bob Esponja. Larry. Larry la langosta. Larry la langosta. Literal. Es que se ve y se prende. Pero no corras, ya, no que, corras. ¿Por qué corre? ¿Por qué no corre? Te hagas la difícil. No te hagas la difícil, vente para acá, ven, ven. Ven, no te hagas, no te hagas la difícil. Mira, 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 mira. Mira, Oli. Ey, ey, cobro por eso, cobro por eso. Nosotros trabamos la puerta. Nosotros trabamos la puerta. Entra, entra. A ver. Uy. Uy, es que está complicado, No quiere, No quiere, no quiere, no quiere. Mira, yo sí. Perdón, no. ¿Y el guardia? ¿El guardia? ¡Uy! ¡Se metió! ¡Se metió! Uy. ¡Se metió! ¡Ihí! Ah, el guardia, el guardia. Bueno, ¿qué onda, Willy? Buenas. Sácame este güey de allá adentro, por favor. Anda de ilegal. ¿A quién? ¿Qué quería hacer un prima? No, es que tuve problemas. No, no sabe divertirse, A trabajar. Él lo da free, yo cobro. Ah, el primero es gratis. Ya. Epa, se ve bien, Primer lugar donde sí sirven las sillas. Sí, muy, muy, muy bien. Sí. Nosotros restaurantes de puro adorno. Sí. Sirve, con el espiritual. La cosa aquí pues es que es muy chill. Aquí no podemos andar vestidos de bomberos, así, ¿sabes? Ah, sí, cierto. Bueno, sí, así me veo. Sí, no, queda bastante bien así. Sí, tipo playero, tipo chaca, está gucho. Son las 9. Ay, ¿mis lentes? ¡Diablo! Farmeo intenso, bro. Fuertísimo. Denso. Me los quité a lo mejor, ¿no? Cuando golpeé sin querer. Míralo, míralo, cómo corre. Míralo, míralo, cómo corre, cómo corre. Sí, 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 sí. Cómo corre. Se hace loquito el cabrón. Se hace loquito. Te aseguro que me vio, te aseguro que me vio. Sí, sí, sí. Ay, no. Ay, qué risa, Es tres horitas de aquí, Está ya en una de las VIPs. Ah, ya. De hecho, desde aquí se ve. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Qué buenos ojos, ¿sí? Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Son rositas. Ya. Ah, ya vi, ya vi. ¿En serio? Sí, sí, en serio. Los míos no sé qué color son, la verdad. Ah, ya me pasé de usar tacones. Nope. Es que pues tampoco me los veo mucho. Quítatelos, no pasa nada. Ya, es que no me queda bien sin gafas, ¿eh? Como lo dicen para... Porque se sienten, porque mira, se sienten enanos, ¿verdad? En parte. No, pero aún así yo estoy más chaparro, ¿sabes? Soy chiquito. A ver, pónganse al lado. Lumpa. Es que mira, todos somos más altos que yo. Marco una jirafa. No, no, tampoco. No, no está tan alto. No, no. Estamos casi... De mí sí se ve muy alto, ¿eh? Casi a la altura. Sí, sí, del lado de ti. Hasta la planta. Bueno, es que... Yo soy un minion, bro, literal, Increíble. Soy el duende, de la. Y lo malo es que no hay tacones para hombres, Ya. No hay. Joder. No, no hay. No hay nada que te suba la estatura. No sé si las botas. Bueno, igual, te puedo apretar mis tacones. Una operación de columna. Híjole. ¿Una cirugía? Bueno, ajá. Ya, pero. Estaría intenso, con mi trabajo. Mira, ahora sí se pueden meter a la playa. Ya, con el calorcito, ¿no? Ya para aquí, Oye, llevamos aquí 24 horas. Un agua, pero ¿no? Yo no se escucha la música, Fede, pero ¿no se escucha la música? Se escucha muy bajito, pero sí se suena. Sí, alguien le bajó. Yo no le escucho. Alguien le bajó. Sí, sí, le bajaron. ¡Ojo! ¡Ojo! Nah, no sabe divertirse el pana, Bueno.
Oye, con el chaneque guardia, no se meta, ¿eh? ¿Con el chaneque? ¿Con el duende? Increíble. Ay, le tiraste los lentes. Sí, sí. Qué feo. Te los vendo. Y los pisa, ¿viste? Pasó sí. Ahí, qué feo. Ya, ya. Así son, así son. Hombres. Así son. Malitos hombres, sí, sí, sí. Te mienten, te ilusionan y bueno, ya. Ya. Sí. Sí son, sí son. A ver, que las mujeres también no son unos ángeles. Ya, ya, pero... ¿Cómo? Sí, sí, tienen lo suyo también. Sí, también. Otra cosa aparte, pero también tienen lo suyo. Sí, sí, sí. ¿What? Ok. No creo que esté muy cómodo el piso, la verdad, ¿eh? Ah, se levantó sin mano. Mira, hola. Esa tiene fuerza de la pierna, ¿eh? Sí, sí, sí. Diablo. Son arma blanca sus piernas. Otra vez. Ya se repitió esa, ¿sí? Ya está mi camioneta, ya, ¿para qué? Corre, Marti, corre, corre, Marti. Corre, Marti, corre. Dale. Corre, Marti. Sí, te da tiempo. La voy a sacar y la voy a perder. Corre, corre. Ay, ay. Ah. Me encuentro ese monte, pero bueno. ¿Cuál? Ese de la que era todo eso. Pero bueno, aquí me estoy haciendo la casa. Tus besos ya no saben igual. Pero te eres igual. No, me voy a no vuelvas a mí, aunque te espero. No, ¿cómo? Vuelvas. Me voy a ahogar. Adiós. ¿Cómo? No. No, hombre, quítate los tacones. No sé qué está pasando. A ver. Chisme, 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 chisme. Chisme, 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 chisme. ¿Cómo? Ya, ya, ya. ¿Cómo puede correr con esos tacones? Madre de Dios, ¿eh? Ya acostumbré. Mira. Por eso se cansó. Yo ni caminar podría. ¿Tú sabes? Eso se clava. Y te vas. Ya. Te vas, esperma, ¿vale? Te vas. Ay, Dios. No vuelvas a mí, aunque te quiero. No vuelvas a mí, aunque te extraño. Ya, ya. Sí. Ahora sin llorar. ¿Quién está ahorita de DJ? No sé. Pero tenemos DJ. Que ponga la de la Macarena. DJ, música. Hoy este es nuevo, ¿no? Mira, mira, mira. Llora sin llorar. Creo que no pueden entrar, chicos, porque esto está ya aquí. Ok. Bailo afuera. Bailo afuera. Lo que toca. No, pues sí. Si no podemos entrar, está complicado. Diablo, ya dos veces que me quitan los lentes solo por bailar. Ya, qué feo, El mundo es difícil. Joder, no puedo entrar ahí, güey. Go, 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 Power Rangers. No. Pensé que ibas a decir go, 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 go. Y me iba a preocupar, la verdad. Go, go, go. Go, go, go. Go, go. No debiste recordarme eso. Tendré que escuchar música
Vale. Ponte audífonos. Que escucha música mentalmente. Ponte tus audífonos. Perfecto. Ponte Spotify por ahí. Yo no lo escucho, ¿eh? Hasta acá. Yo escucho bajito. Tanto te pierdes. A ver, espérame, déjame ver cómo va el partido. Ah, todavía no. ¿Sí? No sé qué canción es. Voy por la Wii. ¿Cómo? Se le fue a la mierda, ¿no? La voz. Creo que sí. Pero me voy a tomar agua, ¿eh? Okay, que tengo una puta sed. Uy, poquito. A ver, ¿muebla? Uy, sí, se escucha muy mal. Suena muy mal. Ya. Tira ese micrófono y regálamelo. No, sí, suena mal, ¿eh? No sé qué le pasó. Esperen, ¿eh? Ahí está. A ver, ahora. Ni idea de quién sea. Creo que ya está el partido, ¿eh? El segundo tiempo va a iniciar ya. ¿Listo, no? A ver, ¿sigue hablando? No, mal. Hola. Mal. Checa tu voz. ¿Van a ir al Vanilla? Ay, ya es hora, ¿verdad? Ya casi. Sí, ya. Bueno, ahorita Martín. Nada más que arregle lo de su voz y yo creo que podemos ir. ¿Vamos al Vanilla o qué? ¿Voy así? ¿O qué? Sí. Sí. Vale. ¿Vamos al Vanilla o qué? Que a ver, me siento cansado. Por una parte sí quiero ir, güey. Lo único que no me gusta son los tenis. Por una parte increíble. Sí quiero ir, güey. ¿Sabes? Hombre, a ti te encuentro en todos lados, Marti. Y Franco. ¿Vanilla? Por una lado sí quiero ir, güey. Pero por otro lado ya me quiero ir. Yo te escucho como si fueras robot, bro. No sé por qué. ¿Ustedes lo escuchan bien? No, igual. No, tati, no te pongas aquí, te... Ah, es que como que sus cuerdas vocales. ¿Cuál es el mote? ¿Cuál? No me echa la cabeza. Uy, no sé, ¿eh? Creo que ya está reiniciando. Sí, ya reinició. Ya se fue. Se fue muy rápido. Sí. Ya. Está complicado. Nah, no tarda igual. Habrá que buscar el Tite. ¿Sat? A ver. Uy, estaba escribiendo sin ponerle en buscar. Pero este okay. ¿Qué coño es? No. Ay, Dios mío, señores. No hay lugar en donde no nos encuentre. What is this? No. Increíble. ¿Cómo se podrá decir? No, es que hay uno que solo baja la cabecita. A ver. Ni idea cuál sea. No sé cuál es. Déjame ver si tengo está. Alguna notita ahí arriba para checar, ¿va? Ah, no. A ver. No. Ojo, Lame. Pero eso qué es. Dudo que sea ese, la verdad. No, perrinche. Ah, no, es con perrito, güey. Eso sí fue un perrinche. No encuentro, ¿y por qué estamos todos sin camisa? Pregunta. ¿Cuál es el? ¿Cuál será el otro? ¿Cuál será? ¿Cuál será ese, güey? ¿Es que son los de Triple? Down no es. No, mentira. Yes,
Se hace una chaqueta, esa mamada que... Nah, yo por el outfit. ¿Cómo se dice cabeza? Pues. Creo que es así, cabeza, ¿no? ¿Head? Ya, ya, como es playita, puede estar de chill. Y yo que vengo con un terno. Un smoking. A ver, indicate. Ya, sí, sí, tremendo calor, ¿no? Para... Sí, sí, sí. Y con arena, uff, ¿cómo se va a manchar eso? Tremendo frío, eh. ¡Epa! ¡Epa! ¡Casi! Bueno, lo bueno que fue al aire. Venía a visitarlos nomás, me retiro ya. Dale, dale. Dale, dale, gracias. Bueno, sigo buscando el tite. Ah, no, pero este es... ¡Oh, mames, palo, güey! Espérame, me lo estoy buscando este. A ver, ¿eso? No. Kiss for head. No sé cuál es, entonces, ¿eh? Que está en inglés, no puedo poner deprimido. Aquí porque... fue donde se desconectó Marty, ¿verdad? Sí, vi. Sí. Déjale bailo cuando se conecte. El mero. Ahora sí, sigo buscando. Ah, sí. Ey, ey, ey. Increíble. Es como que su reinicio fue mucho, ¿eh? ¿Cómo? Ya, estuvo, está pesado, creo. Sí. Deja ver en su satélite a ver qué pasó. Mira, ey. Está alimentando el Sanse. A ver. Ojalá me cargue. Iba a ser un golazo, güey, sí, ¿eh? Me está cargando, me está cargando. Iba a ser un golazo del América, güey. No sé, está muy pesado su... La alcanza, güey. Su reinicio, no sé qué pasó, la verdad. A ver. ¡Viene el AVE! ¡No mames! A ver. Casi, casi metí a gol el AME. Arriba, en su satélite. ¿En serio? Sí, sí. Sí, ya no me aparece en vivo. A ver. Diablo. Parecía que se estuvieran ferreando. Sí, cierto, sí, cierto, no está. Sí, sí, sí. Sí, se le cayó, creo. Con razón la voz tan mal. Tal vez se le fue la señal o algo así, ¿sabes? La luz. Ya, ojalá no, ¿sabes? Hola. ¿Nos vamos o qué, gente? Hola. ¿Me voy a descansar o ya qué? ¿Dónde está la gente aquí? ¿Por qué no empezó la fiesta? ¡Qué bueno! ¿Cómo es? ¿Pero trabajas aquí? Sí, yo trabajo aquí. A ver, dígame, ¿qué es lo que hay acá? ¿Cómo funciona esto? A ver, tenemos caldo de jaiba, opciones a la diabla, agua chile, empanada de camarón, ensalada de camarón, ceviche, agua de azar, guacamaya, refresco y... Yo quiero ceviche. Y también tenemos la famosa mamá Juana. Okay. ¿Cuánto cuesta la mamá Juana? La mamá Juana está en 70 mil. Ahí también tenemos el aire. Ceviche quiero. Yo creo que me voy, gente, ¿eh? ¿Cómo puedes? Dos. 10 para cada uno. Opa. Yo creo que me voy, ¿eh? O me espero a ver qué show.
Porque creo que se le fue, ¿no? Al... Se le fue el pedo a este... ¿Cómo se llama? A Marty, güey. Se le fue. Y si hubiese sido... O sea, yo creo que se le fue la luz o se le fue algo así porque... Si cerró stream por cualquier cosa, ya hubiese abierto, güey. Pero ya tardó. Ya tardó. Mira, son 9:18. Si 9:25 no está, nos vamos, ¿vale? Si a las 9:25 no está, nos vamos, ¿va? ¿Su número, zapatito? 96. Y el mío, 295. ¿Vale? Mientras sigo viendo el partido. A ver, mientras hablamos un poquito, ¿no? Así por encima. Antes de irme, lo que voy a hacer es... Ahorita, si no regresa Marty, le enviamos un mensaje, ¿vale? De despedida. También pienso dejarle un mensaje a Luna. Que de hecho lo tuve que haber escrito antes, güey. A ver ahorita que se mueve. ¿Por ahí algún cigarrito que quiera compartir? ¿Perdón? ¿Algún cigarrito ahí para compartir? Sí, tengo justo. A ver, espérame. Señorita, un segundo, ¿puedo abrir? ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! Espera, ¿eh? ¡Gol del AME, güey! Ahí tienes. Gol del AME, güey. Gracias, es para más tarde nada más. Vale. Una pregunta. Dime. ¿Dónde puedo guardar mi dinero? Efectivo. En el cajero. Aquí no sé si hay. Pregúntale a la señorita a ver si ella sabe. Gol de la AME, güey. Bueno. Quiero saber si aquí se puede guardar mi dinero en el cajero. Y no lo vi bien, güey. Espérame, estoy viendo la repetición, ¿eh? Quería saber si se puede guardar mi dinero, qué golazo, güey. Buen gol. Vamos a ver este cabrón. ¿En la tiendita hay un cajero? Por allá. No sé dónde se fue este cabrón, ¿eh? ¿Qué pasó, crack? ¿Quién de? Estoy esperando. A ver, me dijo que reinició todo. A ver qué tal. La compu y todo. Todo. Ya, pues a ver, vamos a esperar tantito y así no nos vamos, ¿eh? Ya, a ver, ojalá y sí, la verdad. Sí, pero quién sabe qué le pasó. ¡Ojo! ¡Ay! Casi otro, güey. Casi otro, ¿eh? No. ¿Y eso qué? A ver. No, es el del golpe, pero no. ¡Oh! ¡Chinga! ¡Oh! 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 ¡Se la lleva! ¡Oh! Que yo no falla. Ya. Tuvo que hacer un pestañeo duro, ¿eh? Pero... Ni me dolió, la verdad, pero bueno. Tenía que actuar. Ya. Sí. Oye, no encuentro ese. Está raro, ¿eh? El de la cabecita abajo, ¿eh? Solo él sabe. Yo mejor me alejo porque acaso. Ya. Sí, ¿eh? Ya, creo... no le vaya a tirar a mi amigo uno que diga. Creo que. Sí, creo que es buena idea eso de alejarme, ¿eh? Algo así que diga blow up. Tuvo que hacer un reinicio fuerte. Increíble. De mente todo. Sí. casi. Ya. Como cuando era antes que tenías que salirte de todo. Para que agarrara bien el wifi. Había que evitar llamarle a alguien para que jalara bien.
¿También escuchaste un vaso romperse o algo así? ¿No? ¿Un cristal? No sé qué escuché. Escuché como un cristal romperse, pero... ¿Otra vez? Qué raro. Colalazo. ¿Qué se sentada? Pues, porque estoy cansada. No, ¿por qué? ¿En qué? Ah. Estás sentada sí. En la charola de dinero. Estoy cuidando la plata. Ya, las propinas. Sí. A ver, ¿viene el AME? ¿Viene el AME? ¡Ojo! ¡Uy, no mames! Casi, güey, estaba... ¡No mames! No mames la que falló Henry, güey. No mames la que falló Henry, ese cabezazo solo, güey. ¿Me perdían algo? Ya, perdón, es que yo... Es que... Estoy viendo aquí en mi cel un partido, por eso estoy medio callado. Ah. Sí. No, yo no veo fútbol, pero... Ando en mi mente hablando con el desaparecido. Primera vez que yo escucho a un hombre que dice que no ve fútbol. ¿No ves? Ya. No, pero no te sientas mal. Ya, a ver, no dije qué partido, estoy viendo un partido de ajedrez. Ah. Ya, eso está bueno. ¿De quién? Que viniste a jugar a gente. Wow, yo soy buenísimo, ¿eh? Ya. Cuando quieras te puedo enseñar. Vale. Es que estoy hablando con el desaparecido. Allá en mi cabeza. Y al parecer sí está grave su situación. ¿Qué dice? Joder, ¿qué dice? Que no puede entrar, que lo intentaré más tarde, ya reinicié todo, pero ni el Discord le quiere abrir. Joder. Dile que fue el internet. Dile que ya se deshaga de su compu. Dios. Ojo, ¿viene el AME? A ver, voy a checar. También le pregunté lo de la cabecita. Okay. A ver si es. Sí, obvio. Ah, sí, pregúntale. Lo importante, ¿no? Obvio, dile obvio. Que ojo, ya triste. Ya. Que estamos tristes porque no regresa. ¡Eva! Sí, me lo dijo bien. ¿Cuál es? A ver. Fal. Bueno, ¿cuál es? Asleep. ¿Cómo? Fal. Asleep. Mejor que. Vale. F-A-L. L. Ajá. Cuando pongas nada más Fal, te va a salir. Dale. Y es como si fuera el sleep, pero al inicio tiene una A. ¡Ah! ¡Ah, qué go! Está increíble, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Lo puedes buscar como sleep. Fall. Ajá. Y te va a salir el fall a sleep. Ah, ya sé dónde, güey. Es aquí, espérame. Aquí no es. Emotes, buscar. Twitter, ¿por qué no está él? Pipi. Ah, es aquí. Ya. Actor. Hay que poner detrás porque también es dramático. Pipi. Tite. Qué triste, la verdad. Pobrecito. Está bueno este, ¿puedo ¿eh? ¿Ayudarlo en algo? Ya, está muy bueno. Pues yo creo que... Igual, sí. Que me paso a despedir, ¿eh? Buenas. Buenas. Ya,
Ya, ya, yo también. ¿Pero usted conoce un tal Gallardo? ¿Mandé? Gallardo. Ella viene de... No, la verdad no. ¿Es mesero, no? No. ¿Quién? Gallardo no es el mesero. No. Feder, ¿dónde estás? Feder. Que viene por... Está reemplazando a una persona que se llama... Nice Guti. ¿Dónde estás? Voy a ir a cambiarme y me voy. ¿Qué? ¿Vienen acá? También nos vamos. Es que vinieron una... De seguridad. Nos vamos. Ahorita vamos a esperar a este... Ni me acuerdo cómo se llama. ¿Juan? A ver. No está, ¿no? A ver, Sara. No está. Dame un segundo. Ahora sí, dígame. ¿Está Gallardo? Está contratando gente. Ah, vale. Sí. Espérame, vamos acá. Le llamó. ¿Listo? No sé si. Ya, listo. Guti. Guti, pero no sé. Sí, aquí. Sí, me dijo que viniera hasta acá a apoyarlo. ¿Y dónde está Guti? Tiene problemas con el... ¿Cómo se llama? Con el internet o con el... El Fine. ¿Entiendes? Ok, ¿y dónde está el otro compañero? Ah, eso no sé dónde estará. En buenas horas viene este güey a preguntar, güey. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos hasta julio, Alice. Cuídate. ¿Por qué hasta julio? Porque me salió un trabajillo por ahí. Me tengo que ir a otra ciudad. Ah, vale. Pero fue un gusto, por si ya no te vuelvo a ver. Cuídate. Igual. Nos vemos. Adiós. A ver, vamos a ponernos la playera, ¿no? ¿Para dónde vas? Yo creo que me voy para Sonita FK. ¿Para dónde? El garaje central. Ah, vale. Igual yo voy para allá. Vale. ¿Me da ride? ¿Quieres sacar carro? Ah, sí. Ahí va. Vale. Nos vamos, Ico. Pam, 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 pam. ¡Ey! ¡Hey! ¡Let's go! Entonces se le petó a Marty. Sí, totalmente. Joder, que vaya suerte la suya, Pobrecito, íbamos a ir al Vanilla, pero pues... Ya. ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué puto tajadón hizo, güey! ¡Guau! ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, lo único es eso, me da pena por Marty. Y a ver, también tenía ganas de ir al Vanilla, claro, para serte sincero. Para ver qué onda, ¿no? Sí. Tú, de verdad, no sé por qué se me peta. Mira cómo se me va petado, güey. Pobrecito. Mira. No entiendo por qué, güey. Es que ya es la segunda vez. Sí está feo, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Pues nada, fue un gusto. Nada más voy para allá y ya irme.
Dale, va. Dale, igualmente. Yo, este... Saludo, bro, cuídate. Vale, nos vemos en julio. Ajá, para vacaciones. Pues, de aquí sí, pero me voy a ir a, ¿sabes? A trabajar. Ah, dale, dale, ya, no, vaya. También yo me voy para acá, bro, para dejar. Ah, pues vamos. Sí, sí, sí. Es esos momentos incómodos que vas para el mismo sitio después de despedirte, ¿sabes? Sí, sí, como, sale, sale, sale. Sí, 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 vas. Sí, chao, chao, adiós. Dale, dale, chao. Dale. Dale, pues, cuídate. ¿Por qué no puedo subir? Ah, ¿qué onda? Ah, ¿qué onda? Ya me iba. Ya, es hora, ya es hora. Ya, ahora sí, bueno, pues, dale, fue un gusto, Dale, igual. Pero me tengo que ir por aquí yo. Sí. Vale, aquí nos quedamos, aquí vamos a estar 6 meses. Pues nada, mira, lo que voy a hacer antes de irme es dejar mensajes, ¿vale? Es dejar un mensaje. Vamos a dejar un mensaje a Marty. Espérame. Voy a ponerle. Fue un gusto haber. ¿Cómo es? Coincidido. Contigo. Espero estés cuando regrese. Regrese. Nos vemos. Crack. Joder, es que les digo que no alcanzo a ver bien las putas letras, güey, por mi puto teclado de mierda, güey. Y también, a ver, le voy a dejar un mensaje a Luna, güey, porque no está, ¿no? Vale, ok. Voy a dejarle un mensaje. Ponerle. No sé. Si leerás esto, me hubiese despedirme y decirte esto en persona, pero no. No se pudo. Me iré de la ciudad por unos meses, ya que me salió una oferta de trabajo. De trabajo. Y me tengo que ir. Ponerle. Hoy fue mi. Va a estar largo, va a estar larga esta carta, güey. Último día. Espero que cuando regrese en julio sigas aquí y siga. Es que, ¿cómo le digo? Para no ponerle como y sigas disponible para mí, güey. ¿Sabes?
sigas aquí. Sigas aquí. Sigas aquí para mí. Aún así, jamás te olvidaré. Dame que no encuentro cada que vea la luna por las noches. Estaré pensando en ti. Besos. Uy, y cuídate mucho. Ahí está, ¿eh? Punto. Si no sé... No sé si le das esto. Puta madre, no puse gustado. Me hubiese despedirme y decirte esto en persona. Me hubiese gustado despedirme, güey. Puta madre, ve, no sé escribir, güey. Qué asco. Y lo malo es que no lo puedo editar, güey. O no, más bien, no lo puedo borrar porque lo que lo... ¿Sabes? Porque lo podía... No quiero borrar el chat, güey, ¿sabes? Back. Decirte esto en persona. Mira, perona. Joder. Qué asco me doy a veces, ¿eh? Pero no se pudo. Me iré de la ciudad por unos meses, ya que me salió una oferta de trabajo y me tengo que ir. Espero que cuando regrese en julio sigas aquí para mí. Aún así jamás te olvidaré. Cada que vea la luna por las noches, estaré pensando en ti. Besos y cuídate mucho. Ah, qué triste fue decirnos adiós. Aún cuando nos adorábamos más. Nino, naranino, naní. Na na ni no na na. A ver, ponerle cualquier cosa. Aquí, bueno, este va a ser un poquito mensaje OCE. Cualquier cosa. Te veo en mi Insta IRL. Estoy como... ¿Cómo estoy como en...? Creo que así, ¿no? A ver, déjame ver. No sé, no me sé mi usuario, güey, ¿eh? No me sé mi usuario. Así, ¿no? Vale. Ese es mensaje super OC, pero bueno. Pero bueno, a ver si se llega a conectar. Así que nada, hasta aquí el último episodio de Eusebio, por lo menos hasta julio, ¿vale?